Anicer Cesenha, Universidade Nacional Autônoma do México. Sun Hongbo, Academia Chinesa de Ciências Sociais. Oscar Ugarteche, Universidade Nacional Autônoma do México. Slobodan Padjovic, Universidade de Belgrado. Mônica Bruckmann, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contaremos também com a presença online de Manorojan Mohanty, da Universidade de Delhi, na Índia. E Christophe Ventura, Instituto de Relações Internacionais e Estratégica, da França. Agora, passo a palavra ao moderador Pablo Vomaro. Muchas gracias. Voy a hablar, digamos, en español, ¿sí? Así que muchas gracias por esta presentación. Gracias por esta participación en este primer panel, en esta primera mesa de este foro que comenzó ayer con la mesa inaugural y con la conferencia inaugural que dio la directora ejecutiva, digamos, Karina Battiani. Y hoy estamos entonces en esta primera mesa que creo que tiene un nombre bien sugestivo y bien provocador también para poder justamente iniciar los debates de este foro. Lembro una vez más el nombre de nuestro foro que estamos hoy aquí, la nueva dinámica de las relaciones sur-sur y los desafíos de la integración latinoamericana y caribeña. Y el panel de hoy, que es la primera mesa, se denomina el nuevo sistema mundial del Atlantismo al Asia-Pacífico. Y creo que coloca en una dimensión de la geopolítica mundial justamente los dilemas de este mundo digamos, lateral y digamos, polar en el que vivimos, ¿no? Porque muchas veces se quiere, digamos, resolver de cierta manera una caracterización del mundo contemporáneo diciendo pasamos de la bipolaridad a la multipolaridad o a la multilateralidad. Y sin duda estamos viviendo los conflictos, los problemas, las contradicciones, las desigualdades que abre este mundo en la configuración geopolítica contemporánea. Y justamente esta mesa se propone comenzar a debatir esta mutación en el sistema de la geopolítica mundial, en este nuevo sistema mundial o el sistema emergente en las últimas décadas, pero esta mutación y, esta rotación de los polos de importancia política sin duda generan nuevos conflictos, múltiples contradicciones y desigualdades multidimensionales como estamos comentando en este foro. Quería simplemente, como es la primera mesa, volver a, digamos, agradecer tanto a la UFRJ como al equipo que coordina Mónica Bruckmann, quien va a estar en esta mesa, va a ser quien cierre esta primera mesa. Por supuesto, a Claxo, a quien estoy hoy, digamos, representando, y nombro solamente al grupo, o sea, al GT Claxo también, que ya fue nombrado muchas veces, Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, que como bien se dijo ayer, viene, digamos, trabajando desde el año 2016, en un primer periodo 2016-2019, en un segundo periodo 2019-2022 y ahora vigente por un tercer periodo, lo cual muestra el vigoroso trabajo que vienen haciendo 2023 hasta 2025, entonces aquí está el equipo coordinador en pleno y muchos integrantes de este grupo de trabajo, entonces quería nombrarlo, reconocerlo y saludarlo. Para no tomar más tiempo en esta presentación inicial. Voy a justamente introducir a cada uno de los panelistas, a cada una de las panelistas o de las personas que van a intervenir en esta mesa. Las voy a nombrar todas de una vez, si les parece bien. Y las voy a presentar como, digamos, corresponde, para luego darles a cada una y cada uno la palabra. La idea es que se tomen unos 15 minutos. Algunos decían, solo 15 minutos, viajé tanto para hablar 15 minutos. Bueno, 15 a 17 minutos, podemos negociar, no mucho más. Acá, digamos, Murilo va a estar aquí también, digamos, ayudándonos con el tiempo, así que pueden mirarlo. Tienen que mirarlo a Eli, porque si no lo miran, claro, porque muchos se van a hacer distraídos y van a decir, ah, no estoy viendo, no estoy olvidando para Eli. Mas sí, ten que hacer eso. Decía entonces que la idea es que en un lapso de entre 15 y 17 minutos puedan intervenir y compartirnos, pero la idea es después abrir a una conversación y que cada una de las mesas tenga espacio de conversación. Así que no es que nadie viajó tanto para hablar 15 minutos, sino que la idea es que introduzca algunos disparadores o algunas líneas que estimule los debates y que a partir de ahí abramos, ojalá, una gran conversación colectiva que nos guíe en el trabajo de estos 3 días que nos quedan por delante. Entonces, en esta mesa número 1, que tengo el gusto, el honor de poder moderar, ay, qué bueno, no sé si, o sea, prendieron como un aire o algo, pero, ay, gracias, Estefao, muy obrigado. Viene, ¿no? Como una... estamos con una mesa de lujo, decía, y voy entonces, ya que lo anuncié, a presentarlos de una. Ana Esther Ceseña, quien está aquí también cada uno, creo que las conocen a todos, pero aquí está, digamos, a mi derecha. No, porque iba a decir a mi derecha, pero dije, bueno, Ana Esther Ceseña a mi derecha, solo sentada, por eso dije imposible, por eso dije que está aquí, viste que me detuve, porque Ana Esther Ceseña, de la, digamos, UNAM de México, obviamente. Ella es doctora en Relaciones Económicas Internacionales, es investigadora del IIE de, digamos, UNAM, justamente, y profesora del posgrado en estudios latinoamericanos de la misma universidad, a donde coordina también el Observatorio Latinoamericano en Geopolítica, investigadora ligada a la Red Claxo de hace muchos años. De hecho, ahora trajimos un libro que ella publicó. No lo vamos a mostrar mucho para que no te lo sigan pidiendo, pero que lo puedan descargar virtualmente de nuestra biblioteca virtual. Está en acceso abierto y lo pueden conocer. Va a continuar en el uso de la palabra el profesor Sun Hongbo. Muchas gracias y bienvenido. El profesor Sun Hongbo, lo digo bien, profesor, gracias, es investigador del Instituto Latinoamericano de la Academia China de Ciencias Sociales y las CAS, fue investigador de la sección política de la Embajada de la República Popular China en Argentina, ahí de hecho tuvimos algunas relaciones, y también estuvo como profesor invitado en la UNAM, así que no sé si se han visto con Ana Esther, pero estuvo en su momento como profesor invitado en la UNAM. Bueno, hago una presentación un poco corta porque tienen ambos, tanto Ana Esther como el profesor Sun Hongbo, más currículum. Luego nos va a acompañar de forma virtual, que Mónica confirma que él está ya conectado, así que también lo podemos saludar, ¿no? Porque está conectado el profesor Manoraham Mohanty, quien es profesor de Ciencia Política, director del Centro de Investigación de Países en Desarrollo de la Universidad de Delhi, y profesor distinguido en el Consejo de Desarrollo Social de Nueva Delhi, ¿sí? Miembro también del Instituto de Estudios Chinos, del cual es fundador y expresidente. Él va a estar de manera virtual desde India, justamente porque, bueno, por temas de agenda y de presupuestos y de costos y de movilidades, no pudo estar aquí. En cuarto lugar, nuestro querido Óscar Ugarteche, quien está aquí, Óscar Ugarteche, nuevamente a mis dos derechas, pero solo porque está así dispuesto en el panel. Óscar Ugarteche es doctor en filosofía, en historia, es economista, también investigador principal del mismo instituto, del IIE, de la, digamos, UNAM México, ¿sí? Y autor de numerosos libros, publicaciones, etcétera, muchos de los cuales también están en Claxo para su descarga libre, gratuita, y lo pueden ver entonces. Va a continuar también de manera presencial el profesor Slobodan Pajovic, ¿está bien dicho? El profesor Slobodan Pajovic, quien es doctor en Historia, en Geografía, profesor titular y director de la Facultad de Ciencias Sociales de la, digamos, Universidad de, digamos, Belgrado, en Serbia, y fundador del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la misma universidad en Serbia. Bienvenido también, profesor Slobodan. En sexto lugar, si no me falla mi número, va a estar el profesor Christoph Ventura, quien también va a estar en línea, ¿sí? Creo que también está él conectado, así que también saludamos al profesor Christoph Ventura, quien desde Francia, él es de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de justamente Francia, especialista en América Latina y director del Instituto de Investigaciones en Relaciones Internacionales, IRIS, también de Francia. Así que saludamos a Christoph Ventura. Y esta mesa la va a cerrar, o quien va a hablar en último lugar es Mónica Bruckmann, ¿sí? A quien creo que no hace falta que, digamos, presente, pero voy a presentarla igual porque ya la han presentado ayer y es una de las organizadoras o alma mater de este foro, sin duda. Así que muchas gracias, Mónica, también, más una vez. Gracias. Ella es doctora en Ciencia Política por la UFI, es licenciada en Ciencias Sociales, profesora del Departamento de Ciencia Política y del programa de posgrado en Historia Comparada de la UFRJ, donde estamos aquí. También fue asesora de la Secretaría General de, digamos, UNASUR, y nombro esto porque hay una discusión sobre si tiene que resurgir o no UNASUR y cómo, y creo que es parte de las discusiones de la integración latinoamericana y caribeña que necesitamos o que queremos construir, y también autora de numerosas publicaciones, varias de las cuales también las pueden descargar y bajar de la biblioteca virtual de Claxo, en forma totalmente libre y gratuita. Entonces, si les parece, y sin más, y sin tomar más tiempo, lo que sí vamos a controlar es que no sean más de 17 minutos, 18 minutos cada una. Le damos entonces la palabra a quien abre esta mesa, la investigadora, profesora y querida intelectual mexicana, Ana Esther Ceseña. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Quiero primero que nada agradecer a Mónica por la organización, por la invitación, pero no solo de este evento, sino que Mónica permanentemente está tomando iniciativas como esta que son tan importantes para el debate entre nosotros y para lograr realmente entender una realidad tan cambiante, tan compleja como la que tenemos, de manera que pues es una oportunidad para mí, creo que para todos nosotros, estar aquí para escucharnos mutuamente y para intercambiar ideas. Voy a empezar porque como es tan poquito tiempo, y me voy para allá porque hay unos problemas con la tecnología. Gracias. Van a proyectar acá, ¿verdad? Mi presentación. Hey, va a estar acá mi... Bien. El título del evento es muy curioso porque dice del atlantismo al Asia-Pacífico. Y yo digo, ¿por qué no pacifismo? O sea, si estamos en esas, tenemos que atrevernos y avanzar y ver un poco el futuro. De repente es posible, de repente no, y es algo que tenemos que cuestionar desde el inicio, ¿no? ¿Qué tanto es posible pensar? ¿Se puede cerrar esta ventana? No, ¿verdad? No, es que no se va a ver bien. ¿Sí? ¿Qué tanto es posible pensar en otro orden mundial, en otra manera de establecer las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones de poder o de no poder en algún momento. Entonces eso es algo que tenemos que estar siempre pensando, y a mí de repente me parece que el título lo sugería. ¿Podemos pasar? No sé cómo… Bueno, esto muy rápido, es la ruta de la seda antigua, o sea, es la ruta de la seda del siglo I, por ejemplo, ¿no? Y yo la quise poner porque yo quiero que se note cuáles son los puntos donde esta ruta de la seda, digamos que tenía sus nodos estratégicos ya desde ese momento, y espacios en los cuales se concentraban los intercambios, ¿no? Y donde podían además ser interceptados esos intercambios. Creo que está… esos intercambios, de manera que eso nos marca un poco la ruta de aquellos puntos que… en términos de las relaciones de poder, si los controlamos, controlamos todo, ¿no? Entonces, muy rápidamente nada más la mostraba, porque lo que quiero es ver cómo se encuentra esta región en los tiempos, sí, por favor, en los tiempos actuales. Una cosa que es muy importante considerar para hablar del mundo contemporáneo es la manera como se ha ido construyendo el horizonte colectivo y cómo ha crecido geográficamente ese occidente colectivo, ¿no? Ese occidente colectivo que se organiza, entre otras cosas, en torno a la OTAN, ¿no? Que hasta… hace poco tiempo relativamente era esto, pero que de repente a partir de los años 90, en que en principio está terminando la Guerra Fría, en que cae el muro de Berlín, en que la Unión Soviética se desmembra, sin embargo ese es el momento en que la OTAN empieza a crecer hacia el oriente, o sea, empieza a crecer hacia Rusia, porque Rusia, a pesar de todas las declaraciones, sigue siendo vista como uno de los grandes peligros. De manera que la OTAN hoy en día, ya incluso incorporando a Finlandia, pues es un cerco total en torno a Rusia, principalmente. Acá hay una región que a mí me parecía interesante señalar, que es esta de Nagorno-Karabaj. Como ustedes saben, ahí hay un conflicto, pues, que cada tanto es revivido, y es un conflicto que tiene que ver con la ocupación del espacio. Este es un espacio que interrumpe la posibilidad de crear una especie de bloque oriental, que ahora voy a mostrar en otra diapositiva, un bloque oriental que pueda ser correspondiente al que el occidente ha marcado, al que el occidente ha ido expandiendo, y que de algún modo permitiría que Rusia no estuviera sola en esta pelea, sino que estuviera articulada con el resto de países que están ahí. Puntos muy estratégicos en esto, bueno, de repente tenemos acá todos los pasos, el de Dardanelos, ¿no? Tenemos acá el Nagorno-Karabaj, todos estos que son como los pasos tanto de oleoductos, gasoductos, como de barcos, como de personas, como de equipo y pertrechos militares. Es decir, ahí donde circulan mercancías, circulan también militares, ¿no? Y de repente primero militares, luego mercancías, o sea, eso es lo que va a estar marcando las rutas. Ahora vamos a ver las rutas completas, pero yo, por ejemplo, este es un punto que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta, porque si ustedes se acuerdan hace ya rato del conflicto de Nagorno-Karabaj y sin embargo hace 4 meses revivió ese conflicto y revive justo en el momento en que toda la zona está en guerra, está en peligro, se están redefiniendo fronteras y entonces esto hace que tenga un peso mayor el… Estas son las zonas de guerra, ¿no? Las zonas que se han ido incorporando a estas guerras. A mí me parece muy importante tener en cuenta para hacer un balance de la geopolítica mundial, tener muy en cuenta a África. En África se están moviendo muchísimas cosas y se están como formando una especie de corredores, tanto para la extracción de petróleo, es decir, las localizaciones del petróleo están muy claramente en algunas franjas, como para el inicio de guerras que permiten justo redefinir fronteras. O sea, piensen en la guerra de Sudán, que bueno, ahí hay petróleo, pero ahí hay también fronteras que se están rompiendo, que se están volviendo a hacer, y así está pasando con todos los países de esa región. Entra China, entra Estados Unidos, hay misiones de paz de la ONU, hay… bases militares de Estados Unidos, incluso de China también. O sea, es un territorio que está completamente en disputa porque es un territorio muy rico, pero también que en términos de movilidad mundial tiene una importancia pues, que nunca le hemos dado suficientemente, pero que va a marcar pautas, ¿no?, de aquí a futuro. Pero lo más importante acá de este mapa es que observemos los pasos, los estrechos, es decir, por dónde pasan esos militares y esas mercancías, y particularmente acá, bueno, acá está Dardanelos, pero acá están todas estas salidas del Medio Oriente, o sea, todas estas salidas del 60-65% del petróleo mundial, que entre otras cosas se dirige al Asia, ¿no?, al Asia-Pacífico. Entonces es una ruta importantísima para los equilibrios de poder. Recuerden cuando acá el Evergreen quedó atrapado y en una semana fue un caos mundial total, se perdieron miles, ahora no recuerdo el dato, pero se perdieron miles de euros, ¿no?, o de dólares, lo que quieran, por el bloqueo del paso de las mercancías ahí. Entonces es una ruta indispensable que transita por acá. Es decir, Egipto tiene la llave, ¿no?, y eso es algo muy importante. En este caso, bueno, Irán, entre otros, ¿no?, e Irán está justamente peleando ahora por controlar este paso. Se hicieron hace 3 meses, 2 meses, ejercicios militares justo ahí, ¿no?, entre Rusia, China e Irán, con algunos otros países invitados, pero sobre todo esto acá, en esta parte. Entonces se están haciendo ejercicios militares de manera que se está reconociendo realmente el terreno y marcando pues como los límites, las pautas de uso de esos territorios. Algo muy importante en este mapa todavía es que el paso de Bab al-Mandab tiene, puede estar controlado desde acá, pero también desde acá, ¿no? Entonces tiene muchos puntos en los que hay que actuar geopolíticamente para poder establecer el control, para poder establecer las jerarquías. Bueno, esto es el petróleo circulando desde el Golfo Pérsico hacia el Asia-Pacífico, como les decía, 70% del abastecimiento de China, de Japón, de esta área del Asia-Pacífico viene de acá. Es esta la ruta. Y esta ruta tiene algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que aquí hay una base militar pues emblemática de Estados Unidos, es de Gran Bretaña, pero usada por Estados Unidos, es la base desde donde se lanzaron todos los ataques cuando la guerra de Irak, cuando la entrada en Afganistán, o sea, es realmente una posición muy importante que además está como entre las tres partes, Medio Oriente, África, Indochina, de manera que sí tiene peso. Y acá otra parte muy importante es esto, que es el estrecho de Malaca, donde desde tiempos muy antiguos es el punto del paso de mercancías, o sea, el gran mercado del mundo estaba ahí, y hoy el gran mercado del mundo también pasa por ahí porque gran parte de la producción china sale por los puertos y empieza a cruzar por este lado cuando no se va por la cuenca del Pacífico. Ya me quedan, según aquí dicen, 5 minutos. Esto bueno, marcaba los puntos importantes. Acá un punto que quisiera no dejar de destacar es el de la isla de Sri Lanka, que es un caso muy especial porque en la isla de Sri Lanka está el segundo puerto natural más importante del mundo, es decir, que más condiciones da, es el más profundo y está en un área donde en Sri Lanka la población que vive ahí es una población tamil étnicamente distinta a la del resto de la isla y que está siendo exterminada. Desde hace 4 décadas hay un proceso ahí muy similar al de Palestina, pero mucho menos conocido que el de Palestina. Están exterminando a la gente porque Estados Unidos quiere ocupar ese puerto, que es un puerto así ineludible para los traslados y los posicionamientos militares en esta zona, que pues es, digamos, clave, ¿no? No solo por ella misma, sino por el paso hacia el Mar del Sur de China, etcétera. Esto que les muestro aquí es como pensando, ¿se acuerdan del mapa de la OTAN, etcétera? Que es un poco el del occidente colectivo. Yo acá estoy marcando una idea, un imaginario de lo que podría ser el oriente colectivo. Y el oriente colectivo, evidentemente, que al otro lado le da miedo por la cantidad de recursos, por la amplitud del territorio, por la fuerza cultural incluso, que no está tan desgastada como la occidental. Y entonces, ustedes imagínense que por aquí yo solo marco estos países que ahora están como actuando coincidentemente. Piensen lo que puede ser que se haga un buen acuerdo con la India y se incorpore con algunos otros de acá, Pakistán, etcétera. Y entonces es un oriente colectivo, un bloque potencial de una tremenda fuerza frente al del occidente colectivo. Un dato más que, digamos, complica. Yo solamente traje cosas como para complicar la lectura del mundo hoy, de la geopolítica mundial hoy, porque no da tiempo de explicar gran cosa, pero este es el mapa de la Liga Árabe. Y la Liga Árabe es muy interesante porque en realidad tiene controlado, pues miren, toda la entrada a África, toda la entrada al Medio Oriente o una buena parte de la entrada al Medio Oriente y además el único punto que el occidente colectivo tiene aquí es este, es Israel, el único, cercado completamente de países árabes que Bueno, la Liga Árabe es algo también muy complejo, muy conflictivo internamente, y entonces hay países con acuerdos fuertes con el occidente colectivo y países que podrían estar en situación de correrse hacia el otro lado. Con lo de Palestina ha sido ahí un medidor importante, y yo digo, la verdad, la Liga Árabe se ha quedado muy por detrás de lo que se esperaba de ella, porque no han podido sacar una cara unificada en defensa de Palestina. Pero también hay que empezar a calcular tiempos y de repente por ahí esas cosas se pueden mover. En el momento en que pudieran entrar en acuerdo estos países, cierran todo. Cierran todo, o sea, cierran esta región, cierran el Mediterráneo, es decir, el paso del petróleo. De manera que hay que tener muy en cuenta la Liga Árabe para ver qué va a pasar. Entre otras cosas, y miren, me queda un minuto, voy a tratar de que sean solo dos, pero sí quiero terminar de explicar esto. Entre otras cosas, lo que se está proyectando es la construcción del canal de Ben Gurión en Israel. Para eso Israel necesita el territorio de la Franja de Gaza, que está aquí, y está justamente limpiándolo en las partes donde se supone que va a estar el trazo, ¿no? Y entonces esas ciudades las quiere despejar completamente, ¿no? Que ahí no quede ni una sola persona, como para poder luego transitar aquí. Por eso es exterminio el que está ocurriendo ahí, por eso no pueden dejar a nadie ahí. Y entonces, ¿este canal qué significaría? Significaría que ya Egipto no tiene el control del paso al Mediterráneo, que quien tiene el control podría ser justo Israel, justo el occidente colectivo a través de Israel, y que entonces, bueno, hay un paso alternativo ahí como para volver a establecer el peso hacia el occidente colectivo y no hacia el oriente, o sea, no correr tantos riesgos. Esto es el BRICS original, la siguiente. Pero a mí una cosa que me pareció muy interesante de la manera como creció BRICS ahora, es que justo crecen estos países, o sea, los que se incorporaron son los que pueden controlar los pasos también. Entonces hay ahí una apuesta geopolítica, yo no sé cómo se decidió qué países se incorporaban, porque había muchos pidiendo el ingreso, no sé cómo se decidió, pero fue una decisión estratégica, ¿no? Una decisión muy inteligente que da muchas posibilidades al bloque BRICS, que bueno, tiene que también saber utilizarlas, porque si no… en 2 segundos, ¿dónde está América Latina en todo esto? Porque no está, o sea, estamos en la otra parte del mundo, pero América Latina es, digamos, América es el continente que da paso entre los dos océanos, ¿no? Y es el continente que siempre ha tenido que, digamos, una posición estratégica, porque quien lo ocupa también define las relaciones hacia los dos lados. Y acá tenemos una crisis tremenda en el canal de Panamá, ya el canal de Panamá, pues digamos, sirve muy poco, y entonces un conjunto de proyectos de canales, porque efectivamente hay un istmo centroamericano, ¿no? Acá en el centro, que permite hacer un conjunto de potenciales pasos. ¿Cuál va a prosperar? Bueno, pues es cosa también de que le demos tiempo. El que está prosperando por lo pronto es uno en México, en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que es la conexión más rápida hacia los centros manufactureros de Estados Unidos. Entonces, centros manufactureros con cuenca del Pacífico que van a estar pasando por aquí, containers, ¿no? Porque acá no pasan barcos, pero containers militares cuidado de la seguridad en la región, que eso supongo que lo va a tener que hacer las fuerzas de seguridad de América del Norte. Y quiero decirles que estos canales no solamente dan la posibilidad del paso, sino que, por ejemplo, acá traigo la región de México, las riquezas que hay en estos lugares son múltiples y muchas, o sea, en gran cantidad, en gran volumen. Entonces, a la vez que esto constituye un paso, constituye una potencial… un potencial espacio de extracción de riquezas. Entonces, con esto voy a terminar. Tenemos estos proyectos, el de Guatemala está desde hace 4 años, ya se supone que en camino. El de Honduras es algo que han mencionado la presidenta de Honduras y no sé si fue directamente Xi Jinping, pero digamos el gobierno chino, como un proyecto que ellos podrían desarrollar. El de Nicaragua, que está detenido porque fue muy difícil el acuerdo, y hoy en Colombia Petro está proponiendo un canal también ahí, que es un canal que ya estaba diseñado en el IRSA, el Acuerdo de Integración de Sudamérica, pero que hoy, digamos, se renueva con la propuesta del gobierno colombiano. Yo diría, oportunidad sí, quizá para los negocios, pero qué miedo, la destrucción, la militarización, lo que implica tener estos canales ahí. Tenemos la historia de Panamá para mostrarnos cómo es esa vida de canal, de manera que pues pensemos qué es lo que se nos viene acá. Sin estos canales, los otros pierden un poco de importancia. Muchas gracias. Gracias, Ana Esther. Bueno, este no sé, no está funcionando, creo. Muchas gracias, Ana Esther. Entonces, vamos ahora con el profesor Sun Hong Bo. Por favor, profesor, sus 15 minutos. Gracias. Buenos días, estimados maestros, maestras. Es un gran placer para mí participar en este foro. Agradezco mucho, Pablo, director de clase, invitación. Un gran placer. Sí, que estudiante estaba UNAM, es que era la profesora Ana y el profesor. Sí, muy contento con ustedes juntos y también una gran oportunidad con ustedes, muchos amigos, profesores, de cambiar ideas. Voy a compartir mi idea sobre este tema. Muchas gracias. Hace un momento, profesora, presentar los vínculos del Pacífico. Perdón, mi español falta mucho, voy a con mis fuerzas hablar español. Sí, la historia de la perspectiva de Asia en América Latina, historia muy mucha académica. Mi presentación es sobre que hay mucho cambio cuando hablamos de perspectiva de China como milenio de sur-sur, cómo definir el China con América Latina. Ay, perdón. Ok, sí, ahora hablamos que mi presentación sobre el enfoque, la déficit global y la regional y cómo ofrecer de bienes públicos. Sí, porque ahora hablamos que, por ejemplo, los cambios climáticos y también de deuda sostenible. Muchas cosas, la 2030 agenda. Perdón. Ok. Oh, sí. Sí, entonces, este año es promover que desde la perspectiva de China 3 iniciativas globales, desarrollo, seguridad y civilización. ¿Cómo miramos el papel de China desde el sur? Sur, la cooperación. Sí, cuando hablamos de China y América Latina, desde el siglo IX, del siglo XXI hasta ahora, me parece de más de comercio y inversión financiera y cómo compartir los conocimientos, profundizar entender común es importante etapa sí. ¿No? Ok, cuando hablamos Pacífico, Asia-Pacífico desde los años 90, cuando miramos que desde la APEC, Chile, Perú, México, de participación de APEC, China también APEC contactos, y también, en crisis financiera internacional, G20, Brasil, Argentina, México. Sí, BRICS. Desde los años 17, más de cambios y de diplomáticos y también inversión y financiamientos, proyectos sobre esto. Cuando hablamos, mire, estos años de déficit regional, cuando miramos a América Latina, desde el proceso de integración, conectividades, China promover el camino y la franja, como este año casi 22 países participaron en esta iniciativa. Sí, muy interesante para cómo definir el papel de China en América Latina, reciprocar cooperación. Significa cómo para los países del sur, cómo innovar la cooperación. Cooperación, sur cooperación, porque cómo crear bienes públicos regionales, por ejemplo, Amazon, sí, para mucha dedicación, el cambio climático para el mundo, pero costo, cómo compartir beneficios, y también, por ejemplo, la Río de la Plata, cómo mejorar su gobernanza, y también la como se dice, como profesor demostrar América Central, como conectividad, sí, también bien públicos. Muchas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de deuda, por ejemplo, Argentina, liquidez. Cuando hablamos de liquidez, desde los años 60, América Central, hay una... Sí, por favor, gracias. Sí. El título sobre esto, Constructing Community of Shared Future, quiero compartir el futuro para humanos desde la perspectiva de China y cómo entender esto. Quiero enfocar cómo producir bienes públicos regionales. Cuando entendemos la integración proceso, ¿qué papel China juega aquí? Gobierno, empresa y la sociedad. Muchos papeles podemos entender más profunda. Si no, no podemos entender bien, muy clara. Sí, por favor. Aquí, ¿qué desafíos tenemos ahora, por ejemplo, del sur, de América del Sur? Por ejemplo, Mercosur, si tiene diálogo con Mercosur. Como también Mercosur con cooperación con europeos, diálogo con Japón, sí, pero en el sur hay un sistema de pagos, sistema de locales moneda. Después voy a hablar de esto. En China, China iniciativa, desarrollo, seguridad y integración. Muchos temas muy concretos, discutir cómo participar, ofrecer bienes públicos regionales. Que, sí. Segundo es cómo solucionar, cómo mejorar la oferta de bienes públicos, globos públicos. Sí. Aquí quiero decir que reciprocar cooperación desde el sur. Aquí es importante cuando imaginamos que no hegemónica de orden en el mundo, como entender el sur, que cooperación bilateral o multilateral, el cambio climático, la deuda sostenible, liquidez, por ejemplo, conectividad, comer bienes públicos en acuerdo, comercio, coloque muchas cosas interesantes, por favor. Sí, cuando hablamos aquí, competición estratégica, competition, ¿para qué? ¿Qué tema? Orden, ¿qué significa orden? Orden bien públicos. Sistema, sistema en chino, diferentes ideas, en chino dos palabras. Sistema significa más campo de función y servicios públicos. Que este sistema, cuando traducir en chino, diferentes ideas, cuando internacional financiera, stability, crisis de deuda, muchas cosas. Cuando hablamos sur-sur, ¿en qué función de campo trabajamos juntos? Aquí, cuando hablamos cómo miramos de América Latina, poder emergente, Brasil, Argentina, corto plazo difícil Argentina, pero país muy potencial, México, Perú, Chile, un continente muy potencial. Por eso tenemos confianza mirando, pero cómo mejorar cooperación, mecanismo desde bien públicos regionales, importante para el futuro. Por ejemplo, también dentro de un país también hay bien públicos. Sí, por ejemplo, que educación, salud, muchas cosas, porque en China durante dos décadas cambió mucho. Cuando hablamos de bienes públicos también hay bienes públicos malos. Por ejemplo, inflación, no trabajo, deuda, muchas cosas. ¿Sí? Aquí quiero decir que cómo entendemos las leyes para participar o ofrecer bienes públicos aquí. Hay muchos temas a América Latina participar, desde, por ejemplo, ONU, BRICS o G20. Muchos temas por cómo diseñamos enfoque diferente, función de campos, etc. más. Sí, otra, por favor. Próxima. Sí. Sí. Solo mí, no acepto, no, por favor, sí. Entendemos cuando, ¿qué es Pacífico? ¿Qué es Pacífico? ¿Qué es Atlántico? Cuando yo estaba alumno, leí libros siempre, Argentina, Brasil, un país atlántico. Pero imagínate, durante dos décadas, el comercio de Mercosur más con Asia, el cambio, sí. Cuando Asia Pacífico, el profesor menciona desde historia respectiva, más dinámica con América Latina, ¿sí? Cómo entendemos, ¿sí? Cómo tecnología, economía, comercio, inversión, aquí conocimientos, cómo compartimos conocimiento. Conocimiento es bien público, común, muy competitividad, es importante para lograr consensos. Aquí una mapa hace 10 años, como la maestra de América Central, Pacífico 2, regiones continentales. Sí, conectividades. Cuando hablamos de logística, el costo, cómo bajar, cómo compartir el costo y beneficios. Muy importante para América del Sur. Sí. Sí, aquí cuando mencionaba Bio-Ocean estratégica, yo me acuerdo que en Bolivia en los años 95, un documento oficial habla mucho sobre esto, muy interesante, muy interesante. Cuando hablamos de Asia, you can see muchas interacciones, nosotros en China, en los años 80, 60, Japón, desde Corea, China, India, el mapa cambió mucho. ¿Cómo entender el cambio de dinámica Asia y América Latina? Y también cómo transregionales cooperaciones desde la su perspectiva. ¿Qué elementos, valores, diversidades, identidades integrar nuestra idea? y también mirando del sur del mundo cambio profundo, comercio, inversión y también integración. Thank you. Y también integración, sí, muy importante. Por China siempre, por ejemplo, la CELAC, sabemos un poco de dificultades en América Latina y integración, pero miramos en futuro, a largo plazo. Sí. Y también hay muchos caminos para comercio, participación en América Latina, CPTPP, muchas rutas. Sí, aquí quiero decir, no hegemónica global orden. En este contexto, ¿cómo hacer cooperación sur-azul? Sur-azul, gobernanza, déficit, qué dinámicas, cosas compartir, ¿sí? Y también, ¿qué significa para China y Brasil? Cooperación, aquí cuando hablamos bien públicos, bilateral, cuando bilateral y multilateral y regional, a muchos espacios para jugar cooperación. También hay asémicas, reciprocidades, por ejemplo, historia, valor, capacidades de Estado, normas, muchas cosas, como mejorar. Sí. Quiero también cómo entender los bienes públicos en iniciativas de inmigración en América Latina. Ahora sí, quiero decir diferentes campos funcionales, por ejemplo, que es importante, que es CELAC, China y luta, quiero demostrar la lógica sobre esto. Sí, China de CELAC, una China CELAC, India, Rusia con CELAC, una foro. Perdón, quiero demostrar más, quiero decir un ejemplo. Arriba. Sí. Muchos casos, muchos ejemplos para entender bienes públicos regionales. Quiero decir que Paco Sistema, cómo entender la historia en América Latina, desde la guerra secundaria hay mucha práctica. Cómo entender ahora, por ejemplo, Mercosur, FLEUR o ALATI, muchas cosas. Muy interesante un tema. Ok, voy a dejar mi presentación aquí con palabras confusas. Sí. What you don't want done to yourself, do not be to others. Second, the man of humanity, wishing to be successful himself, seeks to help others to be successful. The third, wishing to develop himself, seeks to help others to develop. Is valor de ofrecer bienes públicos, compartimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sun Hongbo. Disculpas por los problemas con la presentación, son cosas que acontecen a veces. Muchas gracias. Y vamos entonces con una presentación virtual en línea. El profesor Manorajan Mohanty, desde Delhi, desde India. Eli está ahí, así que lo vamos a escuchar, profesor Manorajan. 15 minutes, please. Yeah, the floor is yours. Profesor, wait a minute, please. Professor, wait a minute, please. Wait a minute, because we have a problem with the video and with your presentation. Wait. Can you wait a minute, please? Okay, thanks. Ah, okay. You can start now. Yeah. Yes, Professor. You can start now. Thank you. I'm not talking about the Indian position on these issues. I'm talking about one trend in the South-South course that I will explain. First of all, I want to refer to the three developments during the past 1 year, which gave us a feeling that South-South as a political force is acquiring a new significance. I think it started with the South Africa Conference of BRICS, and also Professor Sesana did mention that, when BRICS became BRICS+. I think it acquired a new momentum. And then the G20 summit in New Delhi in September, that was in August. In September, the G20 meeting, and G20 in New Delhi took a major decision to admit the African Union to G20. In my opinion, and this was a process, I'm glad it happened in India, but it was a process. Many countries had been trying to propose this before. So African Union's entry to G20 has changed the character, or has the potentiality to change the character of G20. And in January this year, in Kampala, Uganda, when the non-aligned movement summit took place, where 120 countries participated, 90 actively, 30 of them being heads of states. So NAM got a new impetus with this conference. Why I am saying this? Because in G20, you see a process from Indonesia, then to India. Next time it will be Brazil. And the one after that, it will be South Africa. In Indonesia, the attempt was made to bring South-South issues to G20. And in India, the South-South issues of BRICS in G20 New Delhi. But objectively speaking, G7 inter these years, especially after 2009, I mean, it started in Hola, hola. Bueno, vamos a guardar unos momentos. Son estos inconvenientes de transmitir en vivo y de participaciones transoceánicas, pacifistas en vivo. Entonces, vamos a aguardar que Ozum se restablezca. Esperamos. Sí, podemos entonces continuar con la próxima presentación. Óscar, si estás listo, vamos contigo entonces mientras se restablece el Zoom, porque lo que entiendo es que se cayó toda la conexión de Zoom, no solo el profesor Mohanty, sino toda. Entonces vamos con Óscar Ugarteche. Óscar, bateador emergente, Óscar, ahí estamos. ¿Estamos listos? Entonces, por favor, 15 minutos, Óscar. Gracias. Sí, estamos. El Zoom está corriendo, pero ahí no está. Ah, o sea, o Zoom está aconteciendo, lo que no estamos. Ah, mas no nos está ouvindo, Eli. ¿Vos está no Zoom? ¿Vos estás en el Zoom? Ok, ¿puede, digamos, escribir para Eli que pare? ¿Vos fala español o fala portugués? Ah, portuñol. Bueno, que llega, que pare. Sí, ah, están falando con Eli, mas. Ah, ok. Ahí está Leo está falando con Eli. Ok, Óscar, disculpa, ¿eh? Ah, ok. Pero nos tampoco nosco. Ah, ok. Y ok. ¿Ya? Ok. Bueno, buenos días. La ponencia se llama La globalización fracturada y la geoeconomía de la energía. Hay dos ideas fuerza. Hay dos esferas de influencia, sintetizadas G7 BRICS, y más sintetizadas Estados Unidos-China, y hay una estructura económica mundial que se pensó integrada y que desde, yo diría, el siglo XIII estaba integrada, como dijo Wallerstein, por el mercado. Lo que nos ha ocurrido en los últimos 10 años es que esa globalización se rompió. Se rompe no solo por el nacionalismo estadounidense, que reaparece fuertemente con Trump y la guerra comercial contra China, sino tenemos un problema más serio cuando por las sanciones económicas a los países petroleros se crea un mercado petrolero de países sancionados. La sanción económica pone el precio del barril a $60. El mercado libre lo tiene en algún sitio alrededor de 80. Lo interesante es que al tener el mercado sancionado a 60, ha podido desarrollarse un mercado de sancionados a través de China, que compra a los países sancionados y les sirve de banco central de reserva. Todo esto opera en yuanes. La construcción de una arquitectura financiera oriental ha sido paradójicamente desarrollada a partir del diseño de lo que hicimos para la construcción en Sudamérica de una arquitectura financiera del sur. Es un trasplante en grande de la idea de tener un banco, una unidad de cuentas, un fondo de estabilización y tener mecanismos de pago en moneda nacional. Todo esto se ha desarrollado con base en China, pero Asia básicamente, y tiene un mercado de commodities propio en Shanghái que ha comenzado a crecer hace 4 años y que compite ahora fuertemente con Rotterdam. Entonces, estamos hablando de un mundo partido en dos, con dos estructuras paralelas, por un lado, y por el otro lado tenemos una tensión entre las dos esferas de influencia. A esa tensión le llamamos la competencia entre los grandes poderes. Históricamente, la competencia entre los grandes poderes ha sido militar. Cuando se pensó la idea a fines del siglo XIX, era una idea militar. Hoy día, la tensión entre los grandes poderes es tecnológica y económica. Y, como dijo George Allison en su artículo adentro del libro de Bitunis sobre la competencia entre grandes poderes, en esa competencia China está ganando. China está ganando en energías renovables, China está ganando en tecnología de microchips, China está ganando en fabricación de automóviles, está ahora en aeronáutica, en farmacoquímica, y entonces se ha convertido en una amenaza a Occidente, que Occidente describe, graciosamente, como una amenaza a la seguridad nacional. Cada vez que ustedes escuchen amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos, lo que quiere decir es que el otro lado está más adelante tecnológicamente. Creo que lo más gracioso de eso es TikTok, pero digamos, hay un montón de ejemplos. Cuando apareció la red 5G de Huawei, ATT estaba desarrollando la red 5G y no pudo. Entonces, Huawei aparece con 5G y va a una misión del Departamento de Estado a visitar a los países europeos, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica, para que no compremos 5G de Huawei. Claro, nadie le hizo caso, todo el mundo compró su 5G de Huawei y ATT quedó a la saga. Ahora China va por el 6G. Estados Unidos está tratando de llegar al 5G. Entonces, otra vez, el 6G será la amenaza a la seguridad nacional. Pues están adelante. Les quitan el mercado. Ahora, y voy a terminar rapidísimo mostrando un par de gráficos. A ver, ahí está. Esta es los paralelos de la arquitectura financiera. Y pasa más. Ahí. China invierte en el mundo. Invierte fundamentalmente en energía. Los datos de estos son del American Enterprise Institute, son datos estadounidenses. Mirando energía, cuando tú miras dónde invierte China en energía y en qué energía invierte, invierte a medias entre petróleo y renovables. Pero en África se ha metido en petróleo a lo bestia. O sea, está en todos los países petroleros de Medio Oriente, en todos. Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, todos. Y, por supuesto, tiene sociedad y compra a todos los sancionados, Irán, Irak, Yemen, Arabia Saudita, etc. Y esto le ha dado la posibilidad de poder arbitrar paz. Hemos tenido el primer arbitraje de paz de lo que sería una paz china, una paz Siney, en Yemen, cuando China logra la paz entre Arabia Saudita e Irán, hace más o menos 1 año. Eso se ha mantenido y lo que vemos es que ahora, para lograr la paz en Gaza o para lograr la paz en Ucrania, sin duda, el papel de China es fundamental. Pero es un papel fundamental no por el poderío militar de China, sino por su poderío económico. Entonces, estamos en un escenario distinto, nuevo, es otro escenario, y yo creo que esto, en la competencia, en este nuevo escenario, En este escenario, el anterior, ahí estás. Lo que estamos viendo en la competencia en este escenario es como en energía renovable, todo lo que tiene que ver con cambio de matriz energética tiene dos lados. El lado de la oferta energética, la generación de energía, y el lado de la demanda energética, que es esencialmente transporte, pero también es fábricas y otras cosas. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No te vayas, ponme mi gráfico. ¿Se murió? ¿Se murió? Bueno, ustedes se acuerdan del gráfico. El palo largo de la izquierda son los vehículos eléctricos de China. La velocidad de crecimiento de vehículos eléctricos de China es el doble de Estados Unidos y me parece que es 3 veces Asia. Pero en la velocidad de crecimiento en transporte masivo de pasajeros, China tiene prácticamente, de la cantidad de autobuses eléctricos que hay en el mundo, China tiene el 98%. Y los nuevos sistemas de transporte, que son los trenes magnéticos, que son los otros vehículos de transporte masivo eléctricos. Esa competencia por la energía, a la inversa, en Estados Unidos está anclada en el petróleo. Entonces, si ustedes miran en la competencia entre grandes potencias, una es renovables, la otra es petróleo. Y cuando la que está en petróleo quiere avanzar hacia renovables, rápidamente regresa a petróleo. O sea, el lobby petrolero en Estados Unidos es tan fuerte que cada vez que han tenido un impulso por tratar de modernizar, de limpiar su medio ambiente, son jalados para atrás. Ahora están en un pequeño impulso con una política de industrialización por sustitución de importaciones a la Prebisch, con prohibiciones y aranceles para fabricar lo que llega de China a precios mucho más baratos que los costos de fabricación americanos. El problema con Estados Unidos, que es un viejo problema y por eso hicieron la globalización en el año 90, es que ellos tienen un problema de productividad. Su costo unitario es altísimo. Y bueno, la solución en el 90 fue fabriquemos en otro país, cambiamos las reglas del juego del mundo y nosotros importamos las partes y piezas y ensamblamos acá. Esa fue la solución del año 90. Se quedaron sin empleo, vino el backlash nacionalista y ahora estamos en pleno backlash nacionalista, fabriquemos en casa, hagamos una política de industrialización por sustitución de importaciones, larga vida, ojalá nosotros podamos otra vez, y comienzan a enfrentarse al problema de la productividad, solamente que para su mercado. Porque si tú vas a comparar el costo de un auto eléctrico Tesla con el equivalente BID, el otro cuesta como 50% más. Entonces, es lo de los teléfonos celulares, ¿no? La diferencia entre un Apple y un Huawei. Que creo que es el doble el precio. Y hace lo mismo. Entonces, en esa competencia, es una competencia a muerte por quién gana el mercado y quién saca el mercado. Y en el caso de México, y ahí voy a terminar, el concepto de seguridad energética es un concepto, antes era un concepto nacional, era un concepto pensado para un país. Un país tiene su seguridad energética, genera su electricidad, tiene su petróleo, refina su petróleo. En el caso de América del Norte es un concepto regional. Entonces, con el concepto regional de seguridad energética, América del Norte funciona como uno. Se genera la electricidad en Baja California, se exporta a California en Estados Unidos, hay una refinería de Pemex en Texas que exporta la gasolina hacia México, está todo enchufado por tuberías, es un solo concepto. Dado eso, en la seguridad nacional de Estados Unidos, la fabricación de automóviles chinos es un problema en México. Entonces, BID anunció que va a fabricar automóviles en Aguascalientes y salió rápidamente el Departamento de Comercio a decir que era un problema de seguridad nacional y que había que investigar el problema de seguridad nacional, y BID inmediatamente contestó que eran automóviles para el mercado mexicano y no para el mercado estadounidense. Pero ahí hay un problema, pues, porque Estados Unidos no solamente ha puesto aranceles y prohibiciones, sino que sencillamente impide los autos eléctricos chinos. Y lo que es más serio, los buses. Y en Estados Unidos, BID se compró una fábrica en Lancaster, California. Los buses reciben un subsidio federal para los municipios. Le prohibieron a los municipios darle dinero a una fábrica donde hubiera capital chino. Entonces, la fábrica de autobuses BID le vende los autobuses a las escuelas, a quien tú quieras, pero no para transporte municipal ni interestatal. Quien pierde son ellos. Y para nosotros, que estamos mirando, lo que estamos mirando es un proceso de debilidad, que desafortunadamente en esta competencia históricamente se ha resuelto con guerras. Entonces, cuando uno mira la militarización de la política exterior, ve todo lo que Anester nos acaba de contar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Oscar. Y aparte has cumplido con creces con el tiempo. Muchas gracias, Oscar, bateador emergente. Ha hablado cuando se lo pedimos y muchas gracias por el tiempo también. No sé cómo estamos con la transmisión para el profesor Mohanty, que bueno, me da un poco de pena que no pueda continuar, pero creo que seguimos con problemas con la transmisión, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya está? Entonces, si nos ven por aquí, por el Zoom, y si el profesor Mohanty nos está escuchando. Can you hear us, profesor Mohanty? Okay. Yes. Yeah. Yes, professor. Yeah. His flight. Sorry for the travels, but you can continue, professor. You can continue. Well, it's I cannot repeat, but what I'll do is I'll just summarize what I said. How long can I take? 15 minutes or 10 minutes? I'll take 10 minutes, okay? Because it will be odd to repeat everything that I said. Anyway, I made 2 points. One was the submission that there is a new South-South force which has acquired significance. You could see that in the BRICS Plus phenomenon, the South Africa BRICS meeting in August last year, then September G20 summit in Delhi. In fact, this process had begun with G20 in Bali in Indonesia in 2023, and in 2022, and the Delhi summit had a big accomplishment, namely getting African Union become a permanent member of G20. I think that significantly changes the character of G20. Because G20 was an American initiative, actually a G7 initiative. And for all these years, and especially since 2009, you could see that it was under the pressure of two forces, G7 forces and mildly G77 forces. Only lately, after the Hangzhou summit to some extent, but particularly after the Bali summit, G20 has experienced the pressure of G77. And after BRICS Plus that momentum has increased. And that is why I believe that when President Lula hosts in Brazil the next summit, there is a real possibility of really taking this particular trend, the South-South mission of democratizing the world order in a more serious way through the G20 agenda. And after Brazil, again, it will be another big country, South Africa. Therefore, this prospect will be even better. I was also mentioning the NAM summit in January, the Non-Aligned Movement summit in Kampala, and also coinciding with the G27 summit, 120 countries were represented. And if you look at the Kampala Declaration and the way very unambiguously there was the condemnation of the Israeli aggression in Gaza and support for the South Africa proposal to the International Court of Justice to treat it as a genocide in Gaza, Israeli genocide in Gaza. So all that shows that the NAM has been revved up, has been energized further. Therefore, this element of South-South emerging as an important force in global restructuring process has to be recognized. My second point is about what I call the necessity for a new knowledge movement, because I believe that the present trend of India, China, Brazil, so many other emerging countries trying to replicate the US industrial model, techno-industrial model, and have the high growth targets achieved to become modern, prosperous, strong countries by military and economic means. I think they missed the point that that was based on the knowledge that US and first Europe and then US had acquired in course of the Industrial Revolution and the objective political economic process. Therefore, the new knowledge movement, analyzing the objective material conditions in the countries of Asia, Africa, and Latin America, has to be launched. And I'm very happy to note that Glaxo has produced over the years, over the decades, a lot of literature to contribute to this movement. Because just repeating the techno-managerial, techno-capitalist model of the US in India and China, or Brazil and South Africa, high growth, high rise, high speed industrial process going on now with AI in the fourth industrial revolution. I think that will create more climate damage, more violence, more inequality, and more alienation. And that's why to change that into an equitable, sustainable model, we need a new knowledge movement. And there, the ASEAN countries, Asian, African, Latin American countries, can play a role together with progressive forces from Europe and the US. And here, new knowledge movement has to focus on three dimensions. The dimension of indigenous peoples living knowledge, knowledge about production, life, and how they manage the entire system of human and nature relationship. Second, how values which were undermined and seen and neglected by colonialists, values of equality, mutuality, in Indian languages, equality is Samatha, mutuality in Zulu, African language, is Ubuntu, mutuality, I am because you are, and BNPB, the Latin American, famous Latin American concept, very popular now, I think these values have to be the center of our new knowledge movement. Yeah, and the third is knowledge movement focusing on cultures. We were given an idea about hierarchy of civilizations. Some civilizations are richer, greater than others. That has to be combated. People everywhere have civilizations, and they have cultures and civilizations which have to be respected, documented, and plurality and diversity of cultures and civilizations have to be analyzed. Also critiqued from rational, egalitarian, and mutuality and sustainability standards. Therefore, my sincere appeal to this community, and particularly to Flaxo, and I recall Antonio Dos Santos from 2001 Reagan seminar onwards, and several times we met, that the civilizational perspective on development and global transformation has to be emphasized. And a new knowledge movement has to be launched to really emphasize the emergence of South-South as a new force to accomplish equitable, sustainable, global restructuring. Thank you very much. Did you manage to hear me this time? Yeah. It's okay. Thank you, Professor Mohanty. Thank you very, very much for your presentation. And sorry for the troubles and the issues with the digamos, transmisión. Vamos con la próxima intervención, que va a ser presencial. El profesor Slobodan Pajovic, a quien ya presenté oportunamente. Profesor, bienvenido. Gracias. Tus 15 minutos. Gracias, muy amable de presentarme, y en primer lugar quisiera agradecer por la invitación tanto de Flaxo como de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que para un científico, un académico balcánico no es tan usual que se quiere escuchar cómo se ve el mundo del siglo XXI desde la perspectiva balcánica. ¿Y por qué esto? Quiero, al principio, solamente tengo dos mapas, porque la colega mexicana ha demostrado la importancia de la geografía en el siglo XXI y la importancia de la geografía para la geopolítica. O sea, no podemos entender el mundo sin tener ese tipo de conocimiento contextual, y eso se refiere con gran gusto que estoy diciendo a los estudiantes aquí presentes en esta sala. Bueno, aquí tenemos el mapa de los Balcanes, porque quiero brevemente decirles de dónde vengo. Es una región fronteriza al sur de Europa, que como ustedes pueden ver tiene problemas de definición, porque si aceptamos que los confines de los ríos Sava y Danubio son los límites en el norte de la península, entonces ustedes van a ver los países que pertenecen a la región balcánica. Pero el otro mapa que vamos a ver es el mapa que demuestra si viene, diríamos, la frontera de los Cárpatos en Rumania hasta los Alpes en Eslovenia, entonces el mapa político se cambia totalmente. Y eso es muy importante a tener en consideración, porque cuando cae la bipolaridad, ciertos países de la región balcánica se declaran no pertenecer a los Balcanes, y de esta manera prosperaron más fácilmente al ingreso a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. Entonces, como podemos ver, desde los Balcanes el mundo es mucho más complicado que de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque la geopolítica europea está cargada de eurocentrismo. Y cuando digo eurocentrismo, pienso inmediatamente en atlantismo, o sea, en la Alianza Atlántica y la hegemonía del Occidente hacia todo el territorio europeo. Y por otro lado, porque es importante decirlo aquí y desde los Balcanes, es que en los Balcanes ustedes saben muy bien que políticamente Belgrado ha tenido un rol muy importante durante la Guerra Fría, con el movimiento de los países no alineados. Así que allá hay una tradición de observar el mundo, de observar los actores principales, de identificar los actores emergentes y de toda la interdependencia que se está generando dentro del marco del sistema internacional. Al hablando de la geopolítica europea, debo decir que es mucho más cerrada que, por ejemplo, latinoamericana, y tengo que informarles que, por ejemplo, en 1996 tuve la oportunidad de conocer al general Edgardo Jarín, que fue uno de los personajes muy importantes en la época de Alvarado, y luego fundador del Centro Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos. Ya en 1996 el general a mí me hablaba del Pacífico, de Asia-Pacífico, como interlocutor muy importante para toda América Latina. Y para aquellos que quieren profundizar en esta etapa de desarrollo de la geopolítica latinoamericana, recomiendo plenamente su libro que se titula La geopolítica del siglo XXI, editado en 1996 por el Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos. Bueno, entonces, cuando hablamos del atlantismo al Asia-Pacífico, tenemos que entender que es un proceso ya largo, o sea, no es un proceso que se inicia con la guerra en Ucrania, que nadie todavía no ha mencionado, pero yo pienso que es una detonante para ver esta dinámica que está gestando un sistema internacional nuevo. Entonces, quiero recordarles que Robert Kagan, que es muy importante, influente historiador y político estadounidense, de perfil neoconservador, que pertenece a la escuela realista y es cofundador del proyecto New American Century, es miembro de Brookings Institution y de Council of Foreign Relations. Ha sido asesor de candidatos presidenciales, tanto demócratas como republicanos, pero es muy interesante que a partir de 2012 él está hablando del ocaso de orden neoliberal. Entonces, cuando él está hablando del ocaso del orden neoliberal, las causas detecta en China y Rusia. ¿Por qué? Porque dice él, no solamente el desarrollo económico y el potencial de China y de Rusia, sino más bien el potencial de uso de fuerza. Entonces, con la emergencia de estos centros de poder, ya tenemos inseguridad a nivel internacional. Y eso es el mensaje que hay que entenderlo desde 2012 que nos estaba enviando Kagan. Entonces, en ese mundo tenemos evidentemente dos unidades, todavía no estoy hablando de dos bloques, porque existe un bloque Se ha mencionado aquí el occidente colectivo, pero nadie está hablando del sud colectivo, se habla del sur global, pero mucha gente no está de acuerdo con ese término, se habla de la cooperación sur-sur, etc. Y lo que sí me ha gustado mucho fue el mensaje del profesor de India, quien hablaba del nuevo sur. O sea, este nuevo sur que se está conformando y se está conformando con muchos desafíos. ¿Por qué? Porque el occidente colectivo tiene su institucionalidad y sabemos muy bien cuáles son las organizaciones e instituciones sobre los cuales está funcionando el occidente como bloque. ¿Y cómo lo vamos a definir entonces al occidente en la época actual de las relaciones internacionales? Yo pienso que la definición más entendible y más aceptable es que se trata de un grupo de países industrializados cuya ideología es neoliberal y en base de esta ideología ordenan tanto sus sociedades a través de la democracia liberal como economías en base de del neoliberalismo económico. Entonces tenemos al occidente bien sustentado en una ideología y tenemos al sur, este sur nuevo de que está hablando el colega de India, que no está homogéneo ideológicamente. Hay países tan diversos, hay culturas tan diversas, hay religiones tan diversas, hay países geográficamente diferentes en cuanto al potencial, en cuanto al tema demográfico, económico, de desarrollo, etcétera, educación sobre todo. Y allá, ahora veo a la directora ejecutiva de Flaxo, quiero decir que ayer hemos podido escuchar una ponencia muy importante sobre cómo hay que integrar al sur en el campo científico y académico y plenamente lo estoy apoyando por una simple razón, que en Europa tenemos un monopolio de Bruselas sobre la educación y sobre la ciencia y investigaciones científicas. Tenemos el proceso de Boloña que regula todo. ¿Cuántos puntos tiene que ganar anualmente para poder prosperar? ¿Dónde publicar? ¿Qué materias tiene que contener una asignatura? Etcétera, etcétera. Bueno, como tengo solamente 5 minutos a la disposición para concluir, como ven, el tema es muy complicado y yo quiero retomar el tema de la guerra de Ucrania ahora, porque pienso que es detonante de lo que tenemos, de lo que estamos viviendo, unipolaridad contra multipolaridad, ¿eh? Es el mensaje de la guerra en Ucrania. Nadie se fija en las causas de la guerra en Ucrania, todo el mundo occidental se fija en la geopolítica de los intereses occidentales. ¿Eh? ¿Qué pasará si Rusia gana en Ucrania? ¿Eh? ¿Dónde va a expandirse la guerra y la ocupación rusa, etcétera, etcétera? Como ven, estamos en manos de un monopolio informático también y la verdad que no estamos en posición de poder nosotros como científicos de tener los datos para tomar una diríamos, investigación profunda sobre el tema. Hablando de la guerra en Ucrania, no puedo no recordar la última guerra europea del siglo XX, que fue contra mi país, Yugoslavia, declarada como una intervención humanitaria para apoyar a la población albanesa en la provincia serbia de Kosovo, sin consenso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y violando las normas de derecho internacional. Y termino diciendo que ahora en el caso de Ucrania tenemos todo al revés. Rusia, que interviene para defender su minoría nacional en las partes que sabemos dónde están en la Ucrania, y el Occidente, que está protestando por la violación del derecho internacional. Entonces, ese dilema, concluyo con esto, con las palabras de la colega sudafricana, que me han gustado mucho para poder concluir. Ella dice, se trata de la doctora Elizabeth Sidiropoulos. Ella es directora del Instituto de Estudios Internacionales en Sudáfrica y dice, se trata de la llamada guerra por poderes, en la que Ucrania es solo un peón de Occidente. Además, una de las razones por las que muchos países no condenan a Rusia es la forma misma en que Estados Unidos implementa fuerzas de intervención en todo el mundo. Además, el pasado colonial de Europa no se olvida en África, tampoco la controvertida intervención de la OTAN en Libia en 2011. Y luego se refiere a otras intervenciones que también fueron muy controvertidas. Así más o menos he podido resumir cómo se ve esta etapa de desarrollo de las relaciones internacionales desde Belgrado, que repito, ha tenido siempre un rol de poder observar los cambios estructurales en el sistema internacional, tanto durante la bipolaridad como ahora, porque Serbia es el único país de esta región que ustedes han visto que no pertenece a la OTAN y es el único país que no quiso imponer sanciones de ninguna clase a Rusia. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Slobodan Pajovic. Y vamos entonces a una nueva presentación virtual. Creo que está el profesor Christophe Ventura, desde Francia. Me guayo que él está ahí. ¿Sí? ¿Él está? Ah, ok. Profesor Christophe Ventura, ¿hoy? Sí. Ah. Buenos días, aquí estoy desde París. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, excelente. Okay. Gracias, Christophe. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias obviamente por la invitación en esta charla, este seminario tan interesante y también tan importante en términos de comprensión de nuestro mundo y de nuestro periodo geopolítico. Y entonces agradezco mucho a Claxo, a Mónica Bruckmann y a todo el equipo por la invitación. Yo voy a intentar con mi español, que espero estará bien comprensible, voy a intentar plantear un tema que es el tema de la desoccidentalización del mundo, en la cual yo creo estamos entrando, yo diría que en la cual estamos desde el inicio del siglo XXI, pero que conoce hoy en día una aceleración. El término Este término de desoccidentalización, que en inglés podría ser deswesternization o westernlessness, aparece cada vez más, con mayor frecuencia en los debates sobre las relaciones internacionales. El concepto se refiere a ciertos cambios en el sistema internacional que se vienen produciendo desde principios de la primera década de este milenio, en particular el aumento del poder económico y la relativa pero creciente autonomía geopolítica de países anteriormente dominados por potencias occidentales. Sin embargo, se trata en realidad de un concepto polisémico que necesitamos precisar y situar en su contexto histórico y político. Hablar de desoccidentalización del mundo nos invita a definir o interesarse al tema del occidente. No voy a entrar en una discusión larga sobre este tema, existen un montón de libros obviamente sobre occidente, etcétera, pero yo quiero precisar cómo voy a definirlo en el marco de nuestra conversación. Yo quiero dar una definición geopolítica, o intentar a dar una definición geopolítica en términos geopolíticos a este concepto. Para mí, cuando se habla de Occidente, o mejor, de potencias occidentales, estamos hablando de una comunidad de intereses estratégicos comunes que en última, digamos, frontera están protegidos por Estados Unidos y la OTAN. Yo diría que en este marco estamos hablando de un conjunto de países, pueden ser 20 o más en el mundo, que pertenecen obviamente a lo que podemos imaginar cuando se trata de Occidente, es decir, Europa, países europeos, como ha dicho el ponente anterior, con casi 21 países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN, que tiene un poco más de 30 miembros, casi todos, 2/4 son europeos, en el sentido de la Unión Europea, norteamericanos obviamente, pero también otros países que no forman parte formalmente de Europa o del mundo, de este mundo, yo entiendo como Japón, como Corea del Sur, como Israel, como algunos países a ciertos momentos de historia latinoamericanos, por ejemplo hoy en día Argentina con su nuevo presidente Javier Milei, que centraliza la cuestión de su pertenencia a la familia, a la tradición occidental, como dice él en su uno de sus últimos discursos. En fin, hay un conjunto de países así que no son occidentales por razones culturales o, no sé, religiosas o algo, pero que pertenecen por formar parte de una comunidad de intereses estratégicos comunes. Es la definición que yo voy a utilizar en mis 10 minutos para hablar del tema. Yo creo que este concepto de desoccidentalización finalmente concierne muchos países que forman parte del sur global, como se dice hoy, este sur global latinoamericano, africano, asiático, etcétera, que no o que quieren tener más autonomía relativa con respecto a esas potencias occidentales. Finalmente, la palabra de desoccidentalización nos invita a pensar una situación geopolítica en la cual vivimos una erosión progresiva, irreversible, del monopolio de la hegemonía y de la potencia a los países occidentales. Eso, se trata de eso. No es el fin de la hegemonía, no es, me parece, el fin de la potencia occidental, pero es el fin del monopolio de la potencia de esos países en el mundo, y hoy en día se abrió una disputa mundial por, digamos, la hegemonía dentro del sistema mundial. Esa desoccidentalización nos dice algo de este momento que empezó básicamente 10 años después de la caída de la Unión Soviética, del fin de la Guerra Fría, obviamente, que empezó 10 años después con el momento unilateral de los Estados Unidos y de la utilización de la OTAN para nuevas guerras. Nos recuerdo en el año 95 la primera intervención de la OTAN en Yugoslavia, obviamente la segunda en 99 cuando el Pacto de Varsovia no existía más, que no había enemigo ideológico identificado, pero en el cual se entendió que la OTAN sería el brazo armado del imperio norteamericano, estadounidense, y que finalmente todo eso fracasó después de muchas guerras, como sabemos todos, en Irak, en el Medio Oriente, en Sudán, muchos países, y obviamente en Afganistán. Se terminó con el fracaso precisamente de este ciclo unilateral lanzado, impulsado por los Estados Unidos, que pensaban poder manejar, liderar el sistema internacional con su propio sueño de extensión infinita del capitalismo liberal, de la mundialización financiera, de la democracia liberal, entendida democracia como con su modelo liberal basado en la Santa Trinidad, con la propiedad privada, la libertad individual y la economía de mercado, básicamente, y que todo eso fracasó literalmente en Afganistán. Estamos hablando de un momento un año antes de la guerra rusa en Ucrania. Hemos olvidado todo eso, pero 2021 fue el fracaso final de las pretensiones globales, ¿no?, de los Estados Unidos para liderar los equilibrios mundiales en el marco de un sistema internacional en crisis sistémica. Y eso fue el final de este momento unilateral, y se abrió en paralela este momento de esta onda de desoccitanización, con el crecimiento y el empoderamiento de China, ¿no?, obviamente a través de su adhesión en la Organización Mundial del Comercio 2001, con detrás de China las potencias como Rusia, Brasil y otras, Turquía, etcétera, ricas en términos de recursos naturales, en términos de materias primeras, etcétera, que han podido empoderarse, entre comillas, y ganar más autonomía relativa, pero más autonomía, más espacio en el comercio mundial, en el espacio de las inversiones mundiales, también en el espacio de las tecnologías mundiales, a un cierto punto que no existía antes, y ese proceso empezó en esta década de los años 2000, y después vino la crisis sistémica de 2008, en el cual vivimos todavía finalmente en términos de consecuencias estructurales para el modelo económico mundial, agravado por la crisis sanitaria del COVID-19. Y entonces estamos hablando de este momento en el cual finalmente vivimos en un mundo en el cual el sistema internacional está en crisis, no tiene legitimidad más, una crisis de credibilidad, de legitimidad, pero también una crisis de funcional, que el sistema de las Naciones Unidas no funciona, no está en capacidad de manejar y de solucionar porque ha sido creado después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, manejar en paz los conflictos territoriales y las luchas, digamos, de poderes entre naciones, estados en el mundo. Yo pienso que desde este punto de vista la guerra en Ucrania es un nuevo capítulo, que no sea una buena noticia, a pesar de todo que podemos movilizar para explicar lo que pasó y por qué Rusia decidió actuar así, pero es claramente una violación del derecho internacional que tiene muchas críticas, que hay muchas cosas que pueden ser criticadas con este derecho internacional mal aplicado, no aplicado, con doble estándar, etcétera, pero sin el cual seríamos en el mundo de antes, es decir, un mundo donde las potencias más fuertes producían arbitrajes privados casi para decidir del futuro de los pueblos y de los países en los cuales habían conflictos, y eso es un retroceso, lamentablemente, en el cual la situación ucraniana viene como una agravación de esa crisis de funcionamiento y legitimidad, con un Consejo de Seguridad incapaz de hacer cualquier cosa. Lo vemos cada día en todas las situaciones, lamentablemente, especialmente obviamente en el caso de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza, el palestino, etc. En fin, estamos en este momento de polarización, de fragmentación del orden internacional, también de la crisis sistémica del capitalismo como sistema histórico, pero un momento en el cual no tenemos alternativa, no tenemos un plan B o una propuesta para reemplazar o renovar o abrir nuevos espacios para reemplazar finalmente este orden internacional. Entonces, cuando yo hablo de desoccidentalización, estoy intentando identificar todos esos puntos que no valen en su propio espacio, pero que existen como dinámicas articuladas las unas con las otras. Y entonces estamos así con la crisis del sistema internacional, estamos así con la erosión progresiva del monopolio del poder de las potencias occidentales, con el ascenso de los países del sur, algunos de ellos, y estamos así en un mundo en el cual todo eso no nos permite ver cuál estará la próxima estación. Estamos en una transición larga que podría durar, no sé, 10, 15, 20 años, nadie sabe, y nadie sabe sobre todo lo que estará después. Y eso es el tema que tenemos que seguir todos nosotros, me parece, porque obviamente en esa situación la desoccidentalización del mundo, la diversificación de la influencia, del poder, las nuevas alianzas tipo BRICS, tipo G20, etcétera, las estrategias de algunos países como India con su multialineamiento, o de Brasil que dice que quiere hablar con todos en el mundo sin tener matrimonio exclusivo con los unos o los otros, China y Rusia que nos propone construir la multipolaridad y todo. Todo eso nos indica una situación, pero una situación en la cual, y yo creo que es un punto importante que hay que subrayar, una situación en la cual hay una disputa para el liderazgo de un orden en crisis, pero nadie tiene alternativa a este orden. Es que las potencias del mundo entero, sean occidentales en la definición que propongo, o del sur global, no tienen realmente una propuesta para una alternativa al modelo histórico, al capitalismo globalizado, etc. Es una disputa para tener más fuerza y más influencia dentro de este sistema en su jerarquía, pero no hay propuestas para otro mundo. Y yo creo que es esta situación que nos interesa como pensadores, gente que trabaja sobre la situación internacional a partir de una perspectiva progresista también. Es que finalmente no son muchos los puntos o los apoyos que existen para construir realmente un orden alternativo más equilibrado, más pacífico, más justo y más democrático. Y eso es el límite, me parece, de esa discusión o de la, afirmación de una desoccidentalización del mundo. Es que finalmente por una parte u otra llegamos al mismo límite, es decir, cuál es la alternativa a este orden en crisis y en fragmentación. Hoy en día podemos ver, yo creo que también es una otra falsa idea, al menos aquí en Europa, porque estoy hablando desde Europa, desde París, Francia, esta idea que estaríamos en un mundo en el cual, en esta situación, al final existiría un clivaje nuevo, que es muy antiguo de verdad, pero que los medios de comunicación y los políticos nos dicen que es nuevo. Este clivaje sería finalmente el conflicto, el enfrentamiento entre las democracias entendidas como liberales, en el sentido de la palabra norteamericano y europeo, y las autocracias, que serían en un conjunto increíble el sur global, Eso es el punto de vista de los neoconservadores occidentales. Todos los otros, the West versus the rest. The rest, que sería la misma cosa entre Brasil, entre Colombia, entre Irán, entre Rusia, China, etc. Bueno, y que finalmente tendríamos que asumir un enfrentamiento entre los países que quieran formar parte de la familia de las democracias y las otras que serían obligatoriamente con las autocracias cuando no serían directamente autocracias, ¿no? Y finalmente sería la coalición de los países que están a contra del occidente, liderados por China y secundariamente por Rusia. Y eso creo es un gran peligro si queremos pensar un mundo con una perspectiva progresista, porque es una trampa total, porque obviamente no tiene sentido, ¿no?, este clivaje, por muchas razones. No tengo tiempo de desarrollar, pero incluso, por ejemplo, en los países occidentales hay luchas, fuerzas que están luchando en contra de los corrientes dominantes neoconservadores, hay tradiciones internacionalistas, hay muchas cosas que podríamos movilizar para explicar que no tiene sentido, que también no hay comparación entre los proyectos nacionales y los tipos de modelos políticos entre Nigeria, Turquía, Irán, Brasil de nuevo, o México, no sé qué, que no tiene sentido, que, por ejemplo, dentro de los países del sur hay muchas cooperaciones, pero también competencia. Podríamos hablar de India y China, por ejemplo, que forman parte de los BRICS, pero habría que hablar del AUKUS, por ejemplo, en el caso indio. En fin, hay un montón de temas que nos indica, que nos muestra claramente que no estamos de manera como un poquito contradictorio, no estamos en un mundo en el cual vivimos una relaciones internacionales a partir de una lógica de campo o de bloque. Yo creo que vivimos un momento de fluctuación en el cual los estados están en estrategias y tácticas más transaccionales, ¿no? Es decir, en los cuales no quieren formar parte de un campo, de una familia o no sé qué, por razones ideológicas, de afinitarias, etc., pero en la cual buscan lo que puede ser útil para su propio interés. ¿Y cuál es el interés de cada uno? Es ganar más autonomía, más independencia y más manejamiento de su economía, de la tecnología y del financiamiento, para afirmar más finalmente el interés nacional y la soberanía de cada uno en este mundo fragmentado, con dislocación, deterioración de las relaciones antiguas. Y yo creo que precisamente en este momento, para bien entender la inteligencia de las situaciones, hay que entender las dinámicas, pero también sus límites, y también entender que precisamente estamos en un momento en el cual la lógica de campo no sirve, porque no tiene sentido con la realidad geopolítica y de las relaciones. Una vez más, podríamos poner como ejemplo cada país y ver sus relaciones exteriores y entender que no estamos en este mundo democracia-autocracias. Eso no tiene sentido. El problema, finalmente, y estará mi conclusión, es que en este momento esa dinámica de desoccidentalización, bueno, a la vez debilita a las potencias occidentales, y también con razón, obviamente, por muchas razones. Por ejemplo, subrayar de nuevo el tema de los dobles estándares, ¿no? Obviamente, lo que piden los países occidentales a todo el mundo para, por ejemplo, apoyar a Ucrania militarmente, financieramente, con sanciones con Moscú, no vale nada cuando los mismos apoyan de manera incondicional al gobierno del señor Netanyahu en Israel. Y obviamente vemos bien aquí el límite y la farsa, finalmente, que tiene los países occidentales con sus valores, etc. Pero, en fin, para decir que el tema es que cómo avanzar para pasar... Profesor Ventura, disculpe, queda un minuto, tiene que cerrar. Claro. Gracias. Lo hago. Para decir que, para abrir la discusión, el tema para tener un proceso de desoccidentalización que iría hasta el final de su voluntad, entra en juego el tema de los movimientos populares, de los movimientos de los pueblos, porque solamente ellos y sus movilizaciones podrán orientar un proceso de desoccidentalización hasta su final, que sería, a partir de una perspectiva progresista, un cambio alternativo del orden internacional que conocemos hoy, para hacer un paso adelante más allá de solamente una disputa para tener más poder en el marco de este orden en crisis. Muchas gracias, profesor Christophe Ventura, gracias. Espero que pueda escuchar los aplausos a su muy buena intervención. Y entonces vamos con el cierre de esta mesa, ¿sí?, con Mónica Bruckmann, quien va a hacer la intervención final para poder dar paso entonces a las preguntas y a la conversación que habíamos prometido. Nos queda un poco menos de tiempo del que habíamos pensado, pero de todas maneras vamos a abrir un espacio para preguntas y para diálogo. Mónica Bruckmann, entonces, tus 15 minutos, muchas gracias. Muito obrigada, Pablo. Eu não sei se vou falar em português ou continuar a língua da mesa. Eu acho que eu vou continuar em espanhol, talvez, porque o público brasileiro entende espanhol muito bem. Então, vou continuar en español. Bueno, vamos a ver si conseguimos proyectar el PowerPoint que yo preparé para no ultrapasar el tiempo. Mas, y después de ese debate tan rico en esa mesa, acho que va a ser más fácil y tal vez yo tenga que pular algunos mapas, algunas diapositivas que ya fueron colocadas aquí por los meus antecesores. Entonces, iniciaría con una idea fuerza que me parece que es lo que va a articular las reflexiones que quería compartir esta mañana con ustedes, en el sentido de que en este momento, creo no equivocarme al señalar que estamos viviendo transformaciones muy profundas y muy rápidas, tal vez las más profundas y las más veloces en la historia reciente del capitalismo mundial. Y no, esto tiene que ver con tendencias que veíamos ya desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, que por ejemplo mostraban que China reemergía en la economía mundial como gran demandante de materias primas, iniciaba un proceso de apertura económica con una zona experimental en el sur de China para atraer inversiones externas y producción en todas las áreas de la industria mundial en su territorio continental, iniciando un proceso de transferencia tecnológica tal vez el más colosal que hemos visto en los últimos 200 años. Y que a partir de la segunda década del siglo XXI, 2010 en adelante, estas transformaciones se desarrollan de una manera mucho más rápida y además estas tendencias son mucho más visibles en los últimos 14 años. Anester mostraba un mapa de la vieja ruta de la seda, lo mostró muy rápidamente, y la vieja ruta de la seda surge 200 años antes de Cristo, más o menos, y organiza el territorio euroasiático hasta aproximadamente final del siglo XVII. Es decir, que a lo largo de todo este periodo, China era el centro más dinámico de la economía mundial y de este sistema mundial que incluía China en primer lugar, Asia Central con India en un segundo círculo concéntrico de desarrollo y de avance económico y político, y Europa como la periferia de este sistema mundial durante este periodo. Y sobre todo desde el siglo X de la era cristiana hasta el siglo XVII, de hecho China evidentemente ocupa esta centralidad acompañada de India como grandes países que producen una manufactura de la más avanzada que Occidente consumía a lo largo de este periodo. Y lo que me gustaría mostrar son algunos datos económicos para llegar luego a los mapas más sintéticos de este proceso en relación a estos cambios, que estos cambios no solamente son económicos, sino al ser económicos impactan también, como lo decía Óscar en su presentación, condiciones científicas y tecnológicas y una disputa en términos tecnológicos en relación a la tecnología de punta o a la ciencia de frontera, una disputa en relación a la posibilidad de actuación política y diplomática a nivel planetario y un conjunto de otros determinantes que tienen que ver con estas transformaciones que son mucho más amplias y mucho más y tienen un impacto mucho mayor que simplemente económicas. Entonces podríamos mostrar el primer gráfico. En este gráfico muy rápidamente tenemos las tasas de crecimiento de la economía divididos por los países emergentes, que es la línea superior de los 7 países emergentes más grandes, y las economías más desarrolladas del G7, en la parte inferior. Vean ustedes que en 2016 teníamos una tasa de crecimiento más o menos similar entre ambos blocos y hacia el 2050 el crecimiento de las economías emergentes duplica las tasas de crecimiento de las economías desarrolladas. Y aquí lo primero que tenemos como una, digamos, una hipótesis de trabajo en esta presentación es que las condiciones económicas, el dinamismo económico se desplaza de las viejas economías desarrolladas del norte hacia las economías emergentes del sur. Tal vez en este momento histórico las economías del sur están teniendo mucho más capacidad de conducir, de impactar el fenómeno y la economía mundial y de conducir el proceso de la economía mundial como no se tuvo en los últimos 100 años. Podríamos mencionar el movimiento de países no alineados, la conferencia de Bandung de 55 como un momento de afirmación de una agenda del sur, una agenda del inicio inclusive del llamado tercer mundo, pero en ese momento de la historia, esta agenda de Bandung y de los no alineados no tenía las condiciones económicas que tienen los países emergentes hoy en día de impactar el conjunto de la economía mundial y de conducir un proceso de reorganización de la economía mundial. En la siguiente diapositiva vamos a ver la diferencia creciente entre las mayores economías entre 2016 y la perspectiva económica para 2050, vean ustedes el tamaño de las economías en 2016 medido por dólar ajustado a su poder de compra local, PPP. China se ubica en primer lugar, seguido Estados Unidos, India en tercer lugar, Japón y Alemania. Y vean ustedes la proyección para el 2050, China mantiene el primer lugar, con una diferencia importante, India en segundo lugar, que desplaza a Estados Unidos a un tercer lugar, seguido de Indonesia y de Brasil. Entonces, esto muestra que justamente estas capacidades económicas se desplazan hacia el sur emergente o, como llamó nuestro colega Slobodan, el sur colectivo, o como llamó nuestro colega Mohanty, el nuevo sur. Como quiera que llamemos a este nuevo proceso donde los países del sur se colocan con un nivel de centralidad y de conducción de esta agenda, yo creo que esto nos orienta a repensar cuáles son las estrategias desde ese sur político, desde ese sur colectivo, desde ese nuevo sur y en qué contexto América Latina puede pensar sus procesos de desarrollo, y tenemos aquí todo un debate sobre la propia palabra, el significado de la palabra desarrollo, pero de reorganización de la región en el contexto de estas transformaciones. Podemos pasar a la próxima muy rápidamente y aquí voy a pasar algunos flashes de estos elementos que creo que marcan este proceso de reorganización de la economía mundial. Estos son los líderes mundiales en la industria de transformación, de producción de valor agregado del 2005 al 2021 y lo que aquí podemos observar es que los países del sur emergente, han aumentado su posición en relación a producción industrial y los países del viejo norte desarrollado han disminuido su posición en la producción industrial. En el caso de China, en el 2005 representaba el 13% de la industria mundial y en el 2021 el 30% de la industria mundial, y probablemente este proceso, si actualizáramos al 2023, profundiza más el papel de China en la producción industrial. Estados Unidos, en este mismo periodo del 2005 al 2021, cae del 22% al 16%, Japón del 9% al 7%, y en relación a los otros países podemos ver esta tendencia en que la industria se concentra en China y otros países de Asia y del sur. Esto es un proceso interesante porque inclusive cuando pensamos la innovación en este contexto, la innovación que es a lo que, en lo que se especializó, por ejemplo, Estados Unidos en los últimos años y las últimas décadas, innovación, design y la producción en otras regiones del mundo, el propio proceso productivo, desde esa perspectiva de las tecnociencias, permiten crear condiciones para nuevas innovaciones. Es decir, evidentemente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el haber perdido una posición en el proceso industrial ocasiona una pérdida de condiciones para producción de innovación en todas las áreas de la industria. Tal vez en este momento el único ámbito donde Estados Unidos mantiene su liderazgo en la producción de innovación sea en relación a la tecnología militar, pero aún así lo que indican los datos de gasto militar, de inversión en innovación en el área militar, muestran que la tendencia en este ámbito también va a seguir la tendencia general, que es perder posiciones en términos de producción de innovación. Podemos pasar a la próxima, por favor. Y algunos datos muy rápidos sobre, por ejemplo, la participación en el gasto mundial en innovación y desarrollo. Vean ustedes aquí, en el año 2000, la parte verde de la barra es el gasto en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en el sudeste y el este asiático. Representaba 25% de la inversión y el gasto mundial, y en el 2019 representa el 39% del gasto mundial. Si vemos estos datos en relación, por ejemplo, a América del Norte, que es la parte morada de la barra, en el 2000 representaba el 40% del gasto mundial y en el 2019 cae para 29%. Entonces, esta recomposición del gasto y de la inversión en innovación y desarrollo lógicamente impacta en los resultados del proceso de innovación, como veremos en el siguiente slide. Vean ustedes, este es un indicador muy simple, pero tal vez es el más común para medir producción científica e innovación. La solicitación de registro de patentes por región del 2011 al 2021. En el 2011, Asia era responsable por el 54.6% del registro de nuevas patentes y en el 2021 sube a 67%. Del registro de nuevas patentes. Y si vemos el caso de América del Norte, hay una caída del 25% en el 2011 al 18% en el 2021. Es decir, esta recomposición del gasto mundial en innovación y desarrollo también se expresan en los resultados en términos, por ejemplo, de marcas y de patentes. Podemos pasar a la próxima, por favor. Aquí, la próxima, este es el mapa de la nueva ruta de la seda, proyecto que lanza China en el 2013, que un año después de su lanzamiento ya tenía 21 países miembros y que hoy en día están reorganizando no solamente el continente euroasiático, sino también la relación con África y el propio continente africano, que ha recuperado su visión panafricana, entre otras cosas, a partir de la necesidad de sentarse en la mesa de negociación con China. Lo que vemos aquí en el mapa son los grandes corredores de infraestructura, que significan trenes de alta velocidad, trenes que van a una velocidad de 350 km/h, y el que se lanzará el próximo año, que son trenes que alcanzarán una velocidad de 650 km/h, es decir, van flotando sobre grandes imanes, y con esto se pretende transformar todo lo que es el transporte de personas y de mercancías en esta vieja Euroasia. Gran parte de estos corredores de infraestructura parten del norte y del sur de China, atraviesan toda el Asia Central, todo el Medio Oriente y van a dar como destino final Europa. Y en este caso la nueva ruta de la seda marítima incluye todo el sudeste asiático y toda África. Pasamos a la próxima para mostrar aquí. En este momento la nueva ruta de la seda tiene 147 países miembros, de los cuales 20 son países de América Latina y el Caribe, 25 de Asia Oriental y el Pacífico y, por ejemplo, 35 países de Europa, para citar apenas algunas de las regiones. Entonces podríamos decir que en este momento la nueva ruta de la seda puede verse como el gran espacio de articulación, de cooperación, de negociación diplomática más importante que tenemos a nivel planetario. Y esto no solamente tiene que ver con rutas comerciales, sino también con posibilidad de desarrollo de acuerdos estratégicos con países y regiones. Vamos a la próxima, por favor. Tal vez este mapa, una versión de este mapa fue presentado por Anester. Yo voy a hacer una lectura muy rápida del mismo mapa, señalando las principales rutas marítimas de China a lo largo de la nueva ruta de la seda. Y vean ustedes cómo este comercio mundial se va desplazando desde el Atlántico hacia el Índico y el Pacífico. Y aquí encontramos una África totalmente integrada a estas rutas comerciales. Tenemos una China que en este momento tiene inversión en 117 puertos del mundo. Y vamos a ver el mapa de inversiones en un par de minutos. Y lo que podemos ver aquí, si me prestan el apuntador. Anester, ¿tú tienes un apuntador? Miren aquí, este puerto es el puerto de Djibouti, que es un puerto extremadamente estratégico en África porque va en gran medida controlar todo lo que es el acceso al Mar Rojo y a través del Mar Rojo a el Mediterráneo. Pero además es un puerto que tiene una interconexión con toda África ferroviaria y de carreteras que tienen entonces en Djibouti como una especie de hub de distribución. Es el puerto africano y de esta región del mundo con mayor tecnología. Son puertos que ya no son solamente centros de distribución o de embarque de mercancías, sino son ciudades industriales, porque en este momento gran parte de la flota marítima que circula por el mundo es también compuesta por barcos fábrica, es decir, barcos que están produciendo su propia energía y que terminan el proceso productivo en el trayecto de las mercancías desde el origen hasta el destino de consumo. Entonces, los puertos son además centros centros fabriles con todas las contradicciones que tiene una ciudad industrial en relación a demanda de energía, manejo de desechos, en relación a mano de obra y fuerza de trabajo operaria, etcétera. Y este tipo de contradicciones se expresan también a lo largo de la travesía de estos barcos fábrica. Entonces, la recomposición de todo lo que son las rutas portuarias a nivel mundial y en gran medida para atender los objetivos de la nueva ruta de la seda tienen un impacto en la economía mundial, sobre todo si consideramos que el 80% del comercio mundial es comercio marítimo, entre 80 y 90%. Y aquí tenemos dos grandes bases militares, como decía Néstor, la base militar de Diego García, que es la mayor base militar de Estados Unidos en el mundo, y una base militar que China creó hace pocos años muy cerca al puerto de Djibouti, y que muestran cómo existe toda una disputa geopolítica alrededor de la estructura portuaria y principalmente alrededor de esta región de Djibouti, que incluye el Mar Negro, que incluye África y la región de Israel, como lo mostraba Anester en sus mapas. Los países que tienen mayor inversión, China en puertos, vean ustedes este mapa, es muy interesante porque vemos varios países de América Latina, Estados Unidos, México y bueno, prácticamente gran parte de la Euroasia aquí. Son 117 puertos en 43 países del mundo. Bueno, este es un zoom al puerto de Yibuti, no me voy a detener en esto porque no tenemos más tiempo. Pasamos a la próxima, por favor. Con esto termino. Y aquí yo creo que Brasil tuvo un papel importante en la reorganización y redinamización de del bloque de los BRICS. Desde el inicio del nuevo gobierno en Brasil, con el presidente Lula, elegido y en pose del cargo, Brasil retorna a los BRICS y retorna con una fuerza política importante que llevó a una redinamización del bloque entero. En la última reunión de los países de los BRICS se aprobaron el ingreso al bloque de 6 países que no hacían parte del bloque, y entre ellos Argentina. Argentina fue una propuesta de Brasil para permitir que Argentina, por ejemplo, tuviera acceso a los fondos del nuevo Banco de Desarrollo Asiático de los BRICS, y esto pudiese ayudar a superar la crisis económica y sobre todo la crisis de fondos y de reservas en Argentina. Lamentablemente el gobierno de Milei abandonó esta posibilidad que era tan importante, pero aquí tenemos un mapa que muestra que este BRICS ampliado representa 36% de la economía mundial en comparación al G7, que representa apenas 30%. Entonces, lo que vemos aquí es que los BRICS se están constituyendo en un nuevo espacio de organización económica y en un nuevo espacio de redefinición de estos cambios de la economía mundial que tienen que ver inclusive con creación de mecanismos en términos de soberanía monetaria, mecanismos en términos de permitir la colaboración y las relaciones estratégicas económicas, no solamente entre los países miembros, sino a partir de los BRICS, entre el conjunto de los países del sur y del sur en relación al norte. En el caso de los BRICS, un aspecto importante a resaltar como última idea de esta presentación es que si uno revisa los 94 puntos de la declaración final de la reunión de los BRICS el año pasado, vemos que varios de ellos tienen que ver con la ampliación de la participación de los países emergentes en todas las esferas de gobernabilidad a nivel planetario, empezando por Naciones Unidas, como lo dijo Christoph, con gravísimos problemas para administrar conflictos globales, con gravísimos problemas de representación y de legitimidad, y entonces lo que están proponiendo los BRICS en este momento es transformar estas esferas desde Naciones Unidas hasta otras instancias transversales, subregionales, que permitan un respeto a la institucionalidad y a las leyes internacionales que en este momento vemos que están bastante deslegitimadas desde la composición actual de estas esferas. Y una cosa importante es el fortalecimiento de la soberanía monetaria. Gran parte de las transacciones comerciales que se hacen entre los países de los BRICS ya se están haciendo en moneda local a partir de sistemas únicos de compensación, lo que está fortaleciendo las monedas locales y colocando digamos, un problema para el dólar como una moneda internacional. Y una cosa tan importante o más importante que lo primero es que se están creando sistemas de pago paralelos a los sistemas de pago occidental que normalmente Occidente utilizó como mecanismos de punición a regiones y países por cuestiones políticas. Por ejemplo, una de las amenazas al inicio de la guerra de Ucrania era expulsar a Rusia del sistema SWIFT. Al expulsar a Rusia del sistema SWIFT, lo que se estaba haciendo era inviabilizar las transacciones internacionales de Rusia, y sabemos que el sistema SWIFT es el sistema ultra seguro de información para viabilizar las transacciones financieras en el mundo y que involucra más de 11.000 instituciones financieras a nivel mundial. Lo que se está haciendo en este momento a partir de los BRICS es crear un sistema de pagos ultra seguros paralelo a los BRICS, que permitiría mucho más soberanía en relación a la gestión de esta estructura global de movilización y de reorganización financiera. Yo creo que estos son aspectos importantes que seguramente los vamos a discutir más en profundidad a lo largo de las próximas mesas. Simplemente quería finalizar con esta idea que nos coloca el profesor Mohanty desde la India, de la necesidad de avanzar a una gran reelaboración teórica, metodológica, de visiones de mundo que nos lleven a construir esta visión de una civilización humana planetaria que sea capaz de reconocer los aportes históricos de todas las raíces civilizatorias de las cuales somos herederos, más allá de esta visión eurocentrada, y que se constituye tal vez en uno de los mayores desafíos teóricos, culturales y de visiones de mundo de cara al futuro. Muchas gracias. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias. Una potente intervención final que dialogó con la mayoría de las intervenciones, por no decir con todas. Digamos, recuperando muchos elementos de los que han sido presentados. Bueno, como suele pasar, ayer conversábamos con algunos que era mucho tiempo, 3 horas, igual empezamos a las 9:40 casi, pero bueno, evidentemente nos quedó medio corto este panel para hacer preguntas, pero de todas maneras, acá me decían que se pueden tomar unos 15 a 20 minutos para hacer algunas preguntas y también comentarles que las presentaciones, al menos de quienes quieran y quienes puedan, van a ser circuladas por todos los ponentes, perdón, por todos los participantes, es decir, todas las personas que están inscritas, ¿sí?, que se han inscrito, van a recibir por correo, seguramente dentro de unos días, las presentaciones de esta mesa y hallo que de todas las mesas, ¿sí?, para que las puedan, bueno, conocer y compartir y revisitar. No quiero hacer ninguna síntesis porque ya han escuchado todas las presentaciones, lamentamos los inconvenientes técnicos que hubo en algunos casos, pero por suerte pudimos tener a todos y todas, por supuesto, aquí. Simplemente quizás esta pregunta con la que partió Ana Esther del pacifismo, ahí simplemente también agregar que está el Índico, ¿no? El Índico-Pacífico, acá parecía como Asia-Pacífico, pero bueno, el Índico no hay que olvidarlo porque... Exactamente, un indicismo, acá me dice Ana Esther, digamos, al oído, pero en esta cuestión de los mapas y de la geografía, de la geopolítica o del mapeamiento y de la cartografía, mejor dicho, de la geopolítica, creo que todo el polo índico es muy importante, como ya se, digamos, indicó. Toda la importancia de los territorios, de la ocupación de espacios, de la ocupación de los pasos interoceánicos o intermarítimos. La cuestión de los puertos volvió en varias intervenciones, estos territorios en disputa y estos bloques y realineamientos que se van produciendo en las cartografías y en las diferentes opciones de pasos también interoceánicos, tanto en Medio Oriente como en Centroamérica o en la Mesoamérica que Ana Esther mostró. Apareció mucho en varias intervenciones, por supuesto que la del profesor Sun Hongbo, pero en lugar de China, ¿no? Acá él colocaba 3 palabras claves: desarrollo, seguridad, civilización, mostrándonos un poco los significados que tiene este sistema de creación de bienes públicos. Hay quizás algunos matices con lo que al menos desde el sur entendemos como bienes públicos. Perdón, estoy hablando un poco acelerado porque no quiero robar mucho tiempo, pero quería hacer como algunos remarques en estas intervenciones. Digo, entonces, la cuestión de los bienes públicos, cómo producir bienes públicos regionales y cómo pensar, creo que también el profesor decía, al sur del sur, usó esta frase que es bien del sur, ¿no? Y desde China también apropian esta frase, vinculada con los conocimientos, vinculada también, y él lo decía, en esta dinámica digamos, oceánica de las relaciones entre China, América Latina, el Caribe, que es tanto bilateral en cuanto a interbloques o interregionales, bilateral no entre países, sino entre bloques y regiones, pero también digamos, lateral. Apareció mucho la, digamos, cuestión, porque tanto en la intervención de, digamos, Óscar Ugarteche, pero luego en otras, toda la cuestión de la energía, de las matrices energéticas y cómo esto juega en la reconfiguración de la, digamos, geopolítica, digamos, actual. Voy un poco más rápido. El mundo de los Balcanes y las disputas por su definición y por los alineamientos europeos creo que también es interesante porque nos marca como otra región conflictiva que quizás estuvo muy en la agenda hace 20 y tantos o 30 años y quizás ahora está menos en la agenda. Bueno, con la guerra Ucrania volvió a estar un poco, pero creo que visibilizar esa región también es importante y las disputas por su definición. Toda la, digamos, cuestión que digamos, colocó el profesor Mohanty y fue retomada por Mónica Bruckmann al final de la redefinición o la reelaboración del sur y desde el sur, ¿sí? Y aparecía sur, digamos, global, sur colectivo, también apareció en algunas intervenciones, y el nuevo sur que proponía el profesor Mohanty, pero que también, por ejemplo, Óscar Ugarteche recuperó. Entonces creo que estas mesas y este foro contribuye a esta reelaboración del sur desde el sur. La cuestión de la desoccidentalización, que solamente voy a comentar más allá de algunas cuestiones que seguramente dan para, digamos, polemizar de la intervención del profesor Ventura, simplemente esta cuestión de fin del monopolio, pero no de la hegemonía, también para discutir a veces cuando uno trata algunos procesos un poco linealmente, él hacía esta distinción que me pareció interesante entre fin del monopolio, pero no, más no, fin de la hegemonía. Y por último, que se volvió sobre China en esta propuesta de la nueva ruta de la seda como un espacio de articulación y de integración digamos, regional, la importancia de los puertos revisitada, la soberanía monetaria, el sistema financiero, la muestra del peso específico en el PBI mundial de los BRICS y los BRICS ampliados, que ahí solo colocaría, creo que lo que es interesante es que está en ascenso, porque pareciera que el PIB del G7 está en retroceso y en cambio, digo, aunque ahora porcentualmente es poca la diferencia, pero el PIB de los BRICS está en ascenso y el otro pareciera estar estancado o en retroceso inclusive. Y un último concepto que me parece interesante para pensar también, no lo dijo así Mónica Bruckmann, pero yo lo tomo, como las restricciones en clave de oportunidades para soberanía y para construir alternativas. Cuando Mónica decía fueron excluidos del sistema financiero o bancario mundial por el código SWIFT, y eso parecía una sanción y una penalización, pero en realidad fue una oportunidad para construir con soberanía y con alternativa un otro sistema financiero o al menos esbozos de lo que puede ser una alternativa, igual que la moneda de cambio, etc. Bueno, perdón por esta síntesis, que no pretendió ser síntesis, sino casi como unos highlights o como unos remarques de lo que me pareció interesante subrayar en esta mesa. Si les parece, hacemos una ronda de 3 preguntas. Ojalá que haya muchos más y que me dejen con las ganas de 3, porque creo que para mucho más tiempo no va a haber. Entonces abrimos, ¿sí? Abrimos el micrófono, abrimos la ronda a 3 preguntas. Acá ya hay 2 manos, una más, listo. Ya cerramos, parezco como un remate, no va más, o como la ruleta, no sé cómo se dice en portugués en el casino, pero vamos con estas 2 intervenciones aquí adelante y la intervención por allí. Y entonces vamos a dar luego una ronda de 2 minutos a cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias por este panel tan interesante. Yo tengo una pregunta general para quienes quieran responder y la siguiente más una inquietud sobre la ruta de la seda. Entonces, esta general tiene que ver con el proceso de desoccidentalización y el nuevo sur, tal y como lo han llamado aquí. Y mi pregunta es si esto es un proceso que desde la perspectiva de ustedes está sucediendo entre gobiernos, entre inversionistas y las corporaciones o entre los pueblos, y cuáles serían como las interfaces entre estas esferas. Eso particularmente lo pregunto desde la perspectiva del ejercicio de gobierno, toda vez que no siempre es tan obvio que el grado de interlocución que se logra entre gobiernos se traduce inmediatamente en la forma como funcionan las inversiones o como los pueblos logran tener esas relaciones. Y sobre la ruta de la seda veíamos claramente que conecta varios continentes, sin embargo, no las Américas. Entonces, ¿cuál sería la relación de las Américas en esta nueva ruta de Solo que hacemos las tres preguntas de una vez. Ah, ok. Hola, buenos días. Agradezco a todos los profesores de la mesa. Me gustaría hacer una pregunta a la profesora Mónica Bruckmann y al profesor San Hongbo sobre la participación de las inversiones chinas en Latinoamérica, porque yo tengo como un pesquisador que pesquisa sobre el capital chino en los países del sur global. Yo tengo una preocupación acerca de ese tipo de cómo que el crecimiento del comercio global, de las inversiones chinas en el sur global y particularmente en Latinoamérica, no reproduzca una lógica de centro-periferia en que China se vuelve cada vez más industrial y los países latinoamericanos siguen exportando materias primas, petróleo y otros minerales. Uno de los gráficos de la profesora Mónica hablaba del crecimiento de la participación de China en la industria global, en las marcas y patentes, pero sigue una estagnación de la participación de Latinoamérica en esas actividades. Yo creo que para que se construya una nueva alternativa al sur global, una nueva alternativa de desarrollo y de crecimiento, hay que pensar en una lógica alternativa para que no se reproduzcan relaciones de dependencia de aquel entonces. Gracias. Bom dia a todos e a todas. Eu vou seguir a Mônica, a mesa está predominantemente em espanhol, eu vou fazer a pergunta em espanhol para vocês. São duas perguntas. A primeira é que, diante deste cenário muito complexo, em que há instituições que estão em fragmentação, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a própria OTAN, com esta guerra en Ucrania, en que claramente los Estados Unidos y los países europeos submisos están con una actuación muy clara en relación a esta guerra. Yo preguntaría a ustedes, y diante de este escenario que fue muy bien discutido en la mesa, en relación al BRICS+, y la coyuntura, ¿no? La cuestión que es claramente contrária aos interesses dos Estados Unidos, qual é a percepção de vocês em relação à eleição americana? O que esperar tanto em relação a um câmbio com os republicanos ou a continuidade de um governo democrata para os próximos anos em relação a esta situação claramente de um hegemon em decadência? A primeira pergunta. A segunda pergunta tem em relação com a primeira compañera, en relación a los movimientos sociales. Vamos a tener en Brasil, en noviembre, la reunión de los jefes de Estado del G20. Y claramente en este momento muy complicado, con el avance de fuerzas de la extrema derecha, la dificultad de control de las redes sociales, sería importante que los movimientos sociales, las fuerzas progresistas, que tengan una possibilidade de influenciar o documento final e as decisões políticas dos chefes de Estado. Então, me gostaria que vocês comentassem pouco sobre esta possibilidade na reunião de novembro, acá em Rio de Janeiro. Graças. Muchas gracias por estas tres intervenciones, preguntas, y vamos a dar 2 minutos, solo 2 minutos tenemos a cada uno de los panelistas. Ojalá que el profesor Mohanty y el profesor Ventura estén todavía ahí, estén ainda lá. para poder, digamos, responder o comentar. Algunas preguntas fueron más específicas, algunos de los ponentes, y otras son más generales, pero todos tienen 2 minutos entonces para poder, digamos, reaccionar o responder a las preguntas. Gracias. Ana Esther. No, hagamos el orden, si te parece bien, el orden con el que fueron interviniendo, ¿sí? Bueno, a lo mejor lo que me refiero es a lo de los movimientos sociales. Muy importante el papel que tienen los movimientos sociales en esto, porque son los únicos capaces de transformar esta ingeniería de poder en otra cosa. Entonces, la intervención de los movimientos ahí es sustancial, no solo definiendo agendas o matices en las agendas, sino también institucionalidades, modificando, cuestionando la institucionalidad. Y yo diría aquí que hay siempre, lo que observo es un problema, porque los movimientos sociales se plantean como lo otro, como lo diferente, lo que viene desde otra visión, otro ángulo, pero quedan atrapados en la institucionalidad de los estados. Y entonces siempre termina siendo solo un problema de sí que se hagan políticas públicas, pero menos malas, ¿no? O agregar un aspecto por ahí que siempre queda como marginal. Y creo que justamente lo que hace falta en este momento que se está rediseñando el mundo es que los movimientos sociales ocupen su propio espacio. Entonces yo diría que ahí está el gran desafío. Y bueno, más allá de la OMC, los equilibrios, el Fondo Monetario, ¿qué es lo que pensamos desde el sur del sur en realidad, desde los movimientos del sur del planeta? Thank you for your comments. Please, I speak in English better for me to press well. The first question I came from is about beyond the government, the social, the people, the contact. I think one point you can look at China and Latin America in the period, long period of people-to-people contact. Okay. From the history perspective, the second, now you can China relation with Latin America is very diversified, go beyond the trade investment. You can see the young people contact, the culture, academic network. So I think we go beyond. So, but this how to profundize the mutual understanding from the social basis, the history, knowledge. Many things, I think my point is diversified from CELAC, China CELAC, very network, bilateral, regional, and multilateral is my point. The second thing I'm looking from your question about the production or the development issues like this too. Okay, I just break 3 points like Professor Monica mentioned very well, and professors mentioned on point. First point, I think you mentioned the first point, the technology innovation in China. What factors make more contribution for China economic growth before the labor, capital, and the human labor? Now, innovation, technology, fast. Second point, how about the role of financial issues, financial service, also corporation mentioned in BRICS, the payment system. How can we define the financial? How China defends the development finance, like the BRICS Bank, that's a loyal. Yeah, we focus on China financing development bank. It's a very strong example. We call the best shot. We can see appearance. Yeah, the second point. The third point for China, you can see the infrastructure spillover effect. You can see the fast train, the scientific park, many examples I can share experiences. I think when in terms of development issue initiatives, like also digital revolution, the products. Yeah. So this we can cover in China global development initiative. Thank you is my brief response. Thank you very much. Sí, gracias. Mire, así como hay arquitecturas financieras paralelas, se están montando instituciones en todos los planos paralelos. Entonces, hay un proceso institucional nuevo, pero al mismo tiempo tienes un movimiento social nacionalista de extrema derecha, que está movido en el hemisferio norte por la gente que siente que ha perdido y en el hemisferio sur por la gente que siente que no ha ganado nada. Y ahí tenemos los Mileys de este mundo, tenemos la derecha colombiana, tenemos a la derecha peruana, tenemos a la derecha chilena, no les voy a contar de la derecha brasileña. Sí, ahí están. Es la gente que no consiguió nada cuando se ofreció que con los nuevos acuerdos iban a haber desarrollos para la población y no pasó. O sea, no pasó. Hemos tenido estancamiento económico en este hemisferio, tenemos estancamiento económico hace 10 años, más 15. Y porque tenemos que pasar por una reconceptualización. O sea, no podemos seguir con esta cosa de que la economía es abierta y exportamos cualquier cosa, ni hablar. Tenemos que volver a la industrialización. Entonces, hay instituciones nuevas en todos los campos, paralelas a las occidentales. La OTAN ha sido descrita como un fracaso. Desde mi punto de vista no es un fracaso. Si la OTAN se amplió a Colombia y se va a ampliar a Argentina, ¿cuál fracaso? No hay fracaso. Lo que la OTAN no puede hacer es ganar una guerra, que es otra cosa. Una cosa es no ganar una guerra y otra cosa es fracasar. No hay fracaso. Hay ampliación del poder militar y hay militarización de la política exterior occidental, estadounidense sobre todo, pero occidental en general. Bueno, tratando de recapitular brevemente lo que estamos escuchando aquí y tratando de responder de alguna manera a las preguntas, pienso que el colega chino ha dado una de las posibles definiciones de lo hacia dónde vamos. Non-hegemonic global order, o sea, un orden global no hegemónico. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir en esas constelaciones tan contradictorias y además en situaciones de una política, como dijo mi colega occidental, militarizada? Porque el occidente, hemos visto hasta ahora, cuando detecta que algún protagonismo está en contra de sus intereses, esferas de influencia, entonces probablemente interviene militarmente, agrupando siempre a un grupo de países, y eso es un hecho nuevo, que no son solamente Estados Unidos, sino que es grupo de países que se agrupan para poder intervenir en distintas partes del mundo. Pero no obstante, para mí la pregunta es cómo la sociedad va a entender esto de lo que estamos hablando. Y allá viene el tema de la educación, el tema de la ciencia, la academia y la cultura. Yo pienso que es muy necesario tener actividades en estos campos porque la cultura fue olvidada durante la Guerra Fría. Entonces, después de la caída de la Guerra Fría, teníamos un boom de la cultura. Y yo pienso que esta es una ruta, una puerta para conocernos mejor, porque hay muchísimas diferencias de todo tipo. Entonces, la educación, la ciencia, la academia y la cultura, respetando tanta diversidad que se puede enfocar a través de non-hegemonic global order. En relación a la pregunta de cómo es que América Latina se inserta o qué significa América Latina para la nueva ruta de la seda, yo quería recordar que cuando China emerge como gran demandante de materias primas en los años 90, el primer lugar de abastecimiento de estas materias primas y principalmente metales, minerales metálicos fue África y dos países de América del Sur, Chile por el cobre y Perú por cobre y zinc. En este momento, América Latina continúa siendo el lugar de abastecimiento de minerales metálicos y otras materias primas que China necesita. Y lamentablemente lo que hizo América Latina es profundizar su posición primario exportador en relación a China. Si en el 2004 el total de exportaciones de la región hacia China representaban 38% de materias primas sin valor agregado, en este momento 80% de las exportaciones exportaciones totales de América Latina hacia China son materias primas sin ningún valor agregado, y esto solamente tiene un nombre: hemos reprimarizado nuestras exportaciones hacia este país. Y sin embargo tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiar esta relación de dependencia en relación ya no a las economías desarrolladas del norte, pero por ejemplo a China, si hablamos de una transición hegemónica hacia ese país o hacia la región asiática. Cuando vemos que la política china para América Latina, que se formula por primera vez en el 2008 y se reformula en el 2014 y se expresa luego en los libros blancos de China para la región, que China está dispuesta a relacionarse con cada país de la región, con subregiones o con la región en su conjunto. ¿Qué significa esto? Claro, China está aceptando que negociando con la región en su conjunto estaría perdiendo condiciones inmediatas de negociación, pero ganando posibilidad de relaciones estratégicas, comerciales y de todo tipo a largo plazo, al disminuir el impacto de los cambios de gobierno en cada país. Lamentablemente, nuestra región, cuando desde 2015 en adelante destruye de manera acelerada los espacios de integración regional que se crearon en el siglo XXI y aquellos que se profundizaron en los primeros 15 años del siglo XXI en este proceso de una gran movilización y una gran articulación por una integración desde una perspectiva soberana, con vocación de avanzar hacia una estrategia regional, continental, de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de los pueblos y el desarrollo soberano de los países. Al abdicar del principal instrumento que fortalecería las condiciones de América Latina de participar en estas esferas de decisiones que impactan directamente a la región, por ser nuestros países las reservas de los principales recursos naturales estratégicos que la economía mundial está demandando y demandará crecientemente para la transición energética, para la electromovilidad, etcétera. Al abdicar de estos espacios de integración, estamos abdicando de las condiciones de mejorar nuestro peso relativo en este contexto. Y esto es gravísimo, sobre todo en un momento en que emergen nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y se desperdician de una manera tan evidente por una falta de visión, inclusive que es independiente de una visión ideológica, una visión de reestructuración de la posición de la región en términos del sistema mundial y de la economía mundial. Entonces creo que esto seguramente será un tema de análisis en las mesas correspondientes, pero creo que el gran desafío es cómo recrear y fortalecer los instrumentos disponibles para que esta relación con China y en la nueva ruta de la seda no sea la continuidad de una relación de dependencia y de subordinación de la región en relación a nuevos espacios de centro del poder mundial. Excelente, Mónica. No sé si están todavía el profesor Mohanty y el profesor Ventura, si quieren un minuto de intervención final. ¿Están ellos ahí? Ellos están allá. ¿Están no Zoom? Ok. Professor Mohanty, do you want? Yes. To, yeah. Okay. Yeah. I'll go just ahead. 30 go minutes. Ahead. Am I audible? Yeah. 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 You can. Okay. Yes. I first of all wanted to thank Monica for the invitation to join this great panel. And there are so many very, very powerful ideas. I want to just make a comment on the question about de-Westernization. Now, de-Westernization and decolonization, they're different. What we really want is decolonization and combating hegemony that was established not only in material sphere, but also in ideological, theoretical, and knowledge spheres. That is an opportunity BRICS and now BRICS Plus should take advantage of. For example, trade in local currencies is very good, but giving loan to exactly replicate the Western kind of industries that are not sustainable or that are creating new material needs multiplying, the typical capitalist material tendencies, which, for example, the kind of poverty eradication program, we need poverty eradication, but not create another same kind of Western urban or the colonial urban ideology and material construction. Similarly, that is why the New South has to be materially different, materially decolonized, but also ideologically, theoretically, intellectually decolonized. You know, this is why Ngugin Wa Thiong'o, in the French Fanon tradition, I think have a lot to tell us that we have to have a new knowledge movement, a new theoretical, intellectual movement, so that decolonization is advanced, not just de-Westernization in the sense of transfer of power, transfer of economic and military power, domination from one region to another, from the West to the non-West. So we have to really have a new phase of decolonization in all spheres. Material sphere as well as cultural sphere and theoretical sphere. That is what I meant by a new knowledge movement to create a new South. Thank you. Thank you, Professor Mohanty. Thank you very, very much. Me dicen que el profesor Ventura ya no está más en el Zoom, en nuestra línea. Así que si les parece cerramos esta primera mesa que fue intensa y bueno, digamos extensa, intensa y extensa, pero creo que con excelentes debates. Ahora hay una pausa para poder almorzar, para poder un poco distendernos y seguramente van a anunciar, hay 2 mesas por la tarde. Por lo tanto, a las 2 de la tarde o a las 2:15, algo así, vamos a recomenzar, a las 2 me dice Mónica puntualmente, vamos a recomenzar con las 2 mesas que hay por la tarde. Muchas gracias a todos y todas y un honor moderar esta mesa. Gracias, gracias. Como disse Pablo, muito obrigada pela participação de todos. Thank you very much. Thank you very much, Professor. E como ele avisou também, voltaremos às 2 horas em ponto para a segunda mesa, Novos Rumos da Economia, da Indústria e do Comércio Mundial. Espero vocês às 2 em ponto. Muito obrigada.